medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. It's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We'd hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, or in when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Now I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be. Nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old, screw what we're told, we can't be controlled. Now I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be. We'll be right back.
Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. Baby, show me. When you're undressed, I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes, and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. She got a body like a coffin. Likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a cocaine. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Muy buenas noches, chicos, bienvenidos a la Guasoneta LOL, bienvenidos a la nueva sección que vamos a tener el día de hoy, esta noche de miércoles. Va a ser ese, bueno, me saldrá debatiendo alocadamente, que lo vamos a tener ya por aquí, un nombre que dirás tú, no ha sido muy original, tal, no sé qué. Bueno, somos Waysons, hemos venido a ello, y ya mismo que vamos a ir presentando a esos tertulianos, comentar, ¿no?, que también en la Guasoneta LOL tendremos más secciones, varias secciones en las que hablaremos un poquito de la actualidad del League of Legends, hablaremos también de los campeones, como siempre, hablaremos sobre todo también de esa segunda Superliga, el Corte Inglés, que por algo estamos en ella, ¿no? Así que vamos a ir rápidamente con lo que vienen siendo los tertulianos por aquí, que ya mismo lo vamos a ver.
hemos traído a chicos que bueno, ya lo conocerán, obviamente. De arriba abajo vamos a ir primero empezando por la izquierda, por mi izquierda al menos. Tenemos a Odrux, el señor Odrux, que nos lo han robado no sé de dónde. Odrux, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, yo solo quiero decir, aquí me han dicho, yo he dicho hola preso, pero porque estoy encerrado, me tienen en una cárcel aquí en Alemania sin internet. Yo ahora entiendo a los jugadores de la LEC. El internet de aquí es una puta mierda. Yo no sé, esto no funciona. De verdad. Encima, yo digo, bueno, yo con toda la buena intención me toca presentar tal cual. Y cogen y me quitan también eso. De verdad, ñoño, déjame algo. Deja de robarme, por favor. Lo siento, yo ya no puedo más. Yo ya no puedo más. Y el pelo, date 2 días. El pelo no, de los días, no te preocupes. Si lleva calvo más tiempo de lo que Jordi. Turquía. No te preocupes, que Turquía me pilla un paso. Además, Turquía ahora está de moda, ¿no? Dicen que está algo de los transfer. El original de los transfer, ¿no? Igual. Claro. Luego hablamos de los transfer. Odrux, te dejamos por ahí. Vamos rápidamente con Arnau CC, barra Arnauk, como quieran llamarlo. No, con una camiseta. La cual debate mucho de si se habla mucha mierda siempre que se está con ella puesta o no. Pero, Arnau, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va la noche? Bien, yo él está en una cárcel, yo estoy en la gaming house del Barça, como podéis ver aquí detrás, por algún motivo. ¿Sí? No sé qué hago aquí. O sea, yo me he despertado y había la gaming house del Barça con el armario este. Y pues, yo como he venido al programa de Guasones y digo, bueno, pues ya que vengo al programa de Guasones, me pongo la camiseta de Kawaii Kiwis, que es como… Bueno, a ver, una cosa, con esa camiseta en otro programa no te dejarían entrar, ¿eh? ¿No? Lleva razón, Odru, sinceramente. Tenemos a mi compañero de oficio, como siempre, por aquí, que se cuela en todos lados. Bueno, nos colamos los dos realmente. Nightmare, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, me llevas de la manita y aquí vamos. Pues, aunque en verdad lo haya hecho todo, Drux. Literalmente. Nada, uno en una cárcel de Alemania, otro de Barcelona. Yo estoy en el salón con las fotos de la familia, no sé qué. Hostia, la abuela. Tranquilamente, la abuela ahí. ¿La abuela? Encima la en un abuela. Sitio inexistente, como es Murcia. Pero efectivamente. Bueno, vamos con el siguiente. Oye, vamos bien enlazando con lugares justo donde tenemos a Olerim. Olerim, primero de todo, darte la enhorabuena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la noche? Hola, chavales. ¿Qué tal? Bueno, allí muy no bien. Sé si es de noche también, creo que sí. Sí, aquí es de noche. Aquí vale. Es muy vale. Olerim, arregla tu cámara, que se te ve como… Exactamente. Oye, se ve como lagueado. No, sí. Para todo aquel que no lo sepa, Olerim es trabajador de Bebecaster, que le hace… O sea, es como el CM de Bebecaster, le, sí, le hace todos los memes. Sí, literal. Realmente, Olerim es el Bebecaster detrás de Bebecaster. O sea, no hay Bebecaster sin Olerim. No, es… Literal. No sería famoso Bebecaster si no fuera por Olerim, de hecho. Arroba Olerim, al que no le sigue que lo sepa, y así verán los memes de Bebecaster antes que… Sí, de que Olerim es escrito así, arroba DeathNotJordi, así se escribe. Exactamente, sí. Bueno, ya se ha presentado. Y tiene una cuenta secundaria que es @odrux_ también, ¿no? También, si no me equivoco. Bueno, y todos sois multicuentas de @nionio_caster, ¿no? Efectivamente. Gente, ya se ha presentado el mismo. Tenemos por ahí al masculón, al maquinón, como quieran llamarlo. Jordi LMK, el mago que viene. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, a mí es gracioso, estoy un poco en territorio enemigo, ¿no? En plan, soy representante oficial de Wizards en todo lo de Guasones. Gracias a Dios. Los clubes somos hermanos, ¿eh? Que sacamos la imagen del Sasuke y el Itachi. Gracias a Dios, literal. Somos panas. Jordi, o sea, panas. Jordi, ¿podríamos decir que es el meme y tú eres la rubia? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Siguiente se ha cortado. Se ha cortado, ¿no? Hay que decir que Alemania no le va bien, ¿eh? Alemania va mal. No sé. Alemania. Suponemos que tenemos ahora mismo el tertuliano más famoso junto a Jordi, un chaval que ha pegado una explosión increíble este año. Tenemos. Es verdad que es exclusiva. Tenemos. Sin querer. Al señor Gorka. Gorka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. He llegado un poco a última hora. Estaba en el cine, no lo voy a mentir. O sea, aquí vamos de cara. Estaba en el cine viendo Doctor Strange. De hecho, mirad, me han colado un pack premium cuando yo quería uno normal. Me han dado un vasito en esto, pero… ¿No se puede enseñar patrocinadores, por favor, Gorka? ¿Cómo que no? Por favor, patrocinadores, acudan aquí a hacer nuestro programa, que estamos libres. Nosotros, bueno, ¿no? Nos portaremos bien. ¡Oh! ¡Gorkachelis! ¡Gorkachelis! ¡Gorkachelis ha aparecido! De hecho… ¿Gorkachelis?
Odruk se quema un poco tarde. Sí, yo voy muy tarde, chicos, de verdad. No voy a decir las bromas que vea, porque si no. Lerín lo ha puesto hace literalmente 2 minutos. Y sí. Se ha dado cuenta ahora. A ver, ahora lo veo. Ahora otros preguntan: oye, ¿estamos en directo ya? ¿Qué está pasando? Sí, sí, está muy lejos, chicos. Chicos, os tengo que presentar un proyecto. Es como el discurso tranquilamente, pero de segunda el Corte Inglés. ¿Qué os parece? Qué bueno. Increíble. Creo que bueno, este año van a poner una segunda división de Superliga. Sí. De hecho, creo que la división de honor se va a cambiar de nombre. No jodas. Ya no existe. Madre mía. De hecho, hay una cosa que se llama Deportes Electrónicos, que está empezando ahora, que está bastante bien. De hecho, en la Campus Party han puesto un torneo del Quake. O sea, que tío, sí. El otro día me hablaron de un nuevo proyecto que se llamaba Bitcoin no sé qué pollas, que fue raro y me dijo el chaval que invirtiese, pero es que no tengo ni idea, tío. Que con mi visa tranquilo y tampoco sé nada de eso. Keep calm. Pero bueno, chicos, si os queréis publicitar, luego os podéis seguir publicitando todo lo que queráis. Vamos a ir rápidamente con el programita de hoy, que si no me equivoco, va a ser ni más ni menos, nadie se lo esperaba, Tierlis, efectivamente. ¡Ole! Para el programa piloto. Una cosa, muy importante, muy importante, muy importante, porque no sabemos cuánto durará. Jincito, un beso, guapo, que está por el chat. Un beso. Se ha escapado. Un besito, todos a Jincito. Todos un besito a Jincito. Mucho y descansa. Fan número uno de Guasones, ¿eh? Apoya a Wizard, Jincito. También apoya a Wizard, seguro. Gracias. Es mi hijo no reconocido. Literal. Mi hijo no reconocido. Bueno, ahora sí, Añoño, ¿qué vamos a hacer? Lo siento por no, Odrux, dilo, ¿qué vamos a hacer, Odrux? Hoy, pues, hemos venido a que nos insulte. Hemos venido a que nos digan que no tenemos ni idea de League of Legends y a poner a los jugadores y a los equipos en el sitio que nos sale un poquito de los huevos, ¿no? Y somos un poco más ocas. Y llenarlo. A ver, para el programa piloto no podría ser otra cosa que hacer un poco el gilipollas y que venga todos los demás a decirnos cuántos puerros hemos fumado, ¿no? A ver, lo payasos que somos, ¿no? Que ya lo sabemos. No de nada. Solo por caras. Este es guapo, tierra. Por nombre. Solo por nombre. Podemos hacer toda la tier list así, efectivamente. Si se llama Pan, tier ese. El nombre que más me guste arriba. A mí me parece bien, ¿no? Oye, hacemos como. En vez de es por medio que somos guasonomaníacos o algo así. Sí, hombre. Y hacemos una dos piernas. Tres españoles arriba. Claro. Si es español, arriba. Gente, y siete guasones también, ¿no? Por eso se llama episodio piloto y no episodio uno, porque no se sabe si va a haber un segundo, efectivamente. Así que, bueno, aprovechad, disfruten de la noche. Ya veremos lo que pasa el siguiente día. A lo mejor las demás sesiones se siguen para adelante, pero esta no lo sabemos. Tenemos por ahí preparadas ya lo que vienen siendo los tier lists. ¿Queréis decir algo más antes de las tier lists, chicos? Vamos con las tier lists de una. Dale. Vamos para allá, ¿no? Hacemos las tier lists en el paint. Dibujamos la cara de los jugadores. En el paint. Ojalá, tío. Por favor. ¿Cómo? O sea, alguien comparta el paint y va dibujando la cara de los jugadores. Efectivamente. A ver, tú eres experto, ¿no? Tú eres experto, Arnau. Vamos a dibujar con el paint los jugadores. Arnau, sé sincero, ¿cuántos dibujos te faltan? Ninguno, porque no voy a hacer más. Ya, pero ¿cuántos te quedaron? Sí, hombre. Pero siendo sincero, ¿cuántos te quedaron? 73, este besito para ti. Me contaron que me pidieron 110. Hice 30. Pues ya está, te quedan 80. Toca hacerlos. Toca hacerlos, Arnau, Toca hacerlos. Tienes que hacerlos. Arnau. Estaría feo, la verdad, de tu cuerpo. Has dejado a 80 personas infelices. Y su dibujo, tío. Dibujo el paint. Hola, Ari. Que está con todo su amor, tío. ¡Vivan los tanques, la persona, de verdad. Me la pela. Y se la pela además. Y se la pela además. Me la pela muchísimo. Yo no estoy viendo la pantalla. ¿Está ya la tier list o algo? No, todavía no. Cuando Añoño del paso. El señor mayor, ya está. Vale. Ya ha dado el paso. Vamos con las tier list. No le dejamos hablar. Ahí está. Mira qué transición más. Dios. Madre mía, pero qué guapo. No he visto nada, pero qué guapo ha estado. La realización de 10, Además, que sí, Odruk, que estás en Alemania y no ves nada, tío. Además, os recuerdo de que ya está en la página web de Superliga lo que viene siendo los equipos, ¿no? Los rosters de los equipos, los fichajes, tal, si quieren verlo por ahí, para ver si realmente fumamos verdes o no. Odruk, comenta. Que por lo que sea,
El hilo de Twitter se ha borrado, ¿eh? Yo no voy a decir nada más. No, hombre. Habían clonado a Simpy, tío. Habían clonado a Simpy, tío. A ver, yo sinceramente, todo lo que sea joder a Simpy, estoy totalmente a favor. Estaba, yo también, ¿eh? Yo también. Soy Simpy, mi enemigo número uno. Me flameó en un... No. Aprende a manejar un... oleadas. Aprende a manejar oleadas. Que no, no manejé bien las oleadas en un Nurse, me flameó. Eres un mata. Aprende público a manejar oleadas. Vale, y otra pregunta muy seria. Dentro de los tiers, ordenamos los equipos. No. Tiers y ya está, ¿no? Sin más. Yo haría tiers y ya está, sin más. Para no complicarlo. Sin orden. Porque si no, hacemos, hubiéramos hecho power ranking, ¿no? De luna ¿podemos, claro, poner, podemos poner sí. Yakas en tier D, por favor? Sí. No. Hay que dejar una cosa clara. Movistar Raid Academy es tier D. Pero solo. Tampoco estoy de acuerdo. Tampoco estoy pero, de acuerdo. Oye. Bueno. Oye, Gorka, a ver, Gorka, tampoco te flipes, ¿vale? Yo pondría tier Movistar Reyes Academy. Tier para. No. Un tier por debajo del D. Me gusta. Estoy de acuerdo contigo. Es que yo dejaría el D solo para ellos. No, a ver, yo creo que eso lo tenemos claro todos, ¿no? O sea, ese Movistar Riders. Tier D, ¿no? O sea, es que. La cosa es. Oye, la pregunta es. ¿Empezamos en orden de equipos tal y como está de A en Betis tal? ¿O empezamos por tier de abajo arriba o de arriba abajo? De abajo arriba, creo yo, ¿no? De abajo arriba, sí. ¿Podemos ponerlo al revés, por favor? En plan. ¿Cómo al revés? Poner a Kase, Guasones y Rebels en tier D y poner Raiders. Espera. Claro. ¿Sabes cómo quedó Rebels la temporada pasada? Sí, cuarto, es verdad. Wizard quedó por delante. Lleva toda la razón del mundo. Vale. ¿Quién? Es verdad. ¿Qué equipo has dicho? No wins. No win. A ver, pero la cosa es que tenéis que tener en cuenta también que ha habido cambios en los equipos, ¿eh? O sea, ya, me la pela. Literalmente. Literal. Sí, hombre. Los cambios en Wizards. ¿Cuáles son? Fin del vídeo, no hemos cambiado el coach. Está bien. Efectivamente. Esto es verdad, está feo, ¿eh? Jordi, no se nombra. Decir, no, seguimos igual. Ya habéis cambiado el coach. No. Yo me llevo decepción. Ver, sinceramente, cualquier coach que no sea Disgrace me la pela. Y es que de guastones. Viene de Grecia nuestro coach, está bien. Bueno, vale, ¿empezamos o qué? Dale. Vamos a darle, gente. Empezamos por AIM. ¿No? ¿Queréis que empecemos por AIM? No, empezamos por AIM, por el orden que están puestos los equipos. Equipo, AIM, mi madre el bicho. Vale. Equipo, AIM, mi madre el bicho. AIM, ¿dónde vas? AIM, me cachis. No hay mecachis. Vale, gente, recordamos: Lenom, Chronic. Kamikaze, Faves y Doctor Chaos. Ese es el equipo de AIM. Es que Doctor, el nombre de Doctor Chaos. Oye. Doctor Chaos. No. Y que seas un alemán y te llames Faves, en plan como las habas asturianas. Como las habas. Literalmente. Bueno, yo me voy a mojar el primero. Tier B y con suerte. Sí. Pero con tier B. Y con mucha suerte de no ponerlos en tier C. Tier C, ¿qué dice fumado? Yo los iba a poner tier D, pero por esos dos nombres los pongo tier C. ¿Qué dices? Yo diría tier C también, estoy de acuerdo. Claro, creo que sí, el cambio en la bot lane, si funciona bien, a pesar para de que mí es o tier C o tier B, pero más bajo de la B, así que tier C. Yo C. Yo creo que C. Yo me voy a tirar un triple. Y... Odrux, déjame un segundo que haga una aclaración. Jaincito está en el stream y ha hablado por el chat. Y lo único que ha dicho ha sido: Kase no es español, es brasileño. Así que pon lo último. Hostia. No estoy de acuerdo. Basset. Sí. Es muy basado, la verdad. El departamento del basado ahora mismo. Jaincito es una eminencia, todos lo sabemos. Si lo dice Jaincito, yo le haría caso. A ver, Jaincito está en la época del pavo. No hay que hacerle caso a un adolescente cachondo. No hay nadie más cachondo que tú, Gorka. No como tú, Gorka, que estás todo el día. Gorka, deja el calendar. Deja el calendar, Gorka, por favor. Si queréis saber quién es el tío cachondo, entrad a los apps de Gorka en Twitter. Uy. Vale. Vamos uno a uno, gente. De arriba a abajo por el Discord. Vale. AIM, ¿dónde lo pones, Arnau? Yo tier C, sí, tier C, de uno. Vale. ¿Gorka? Yo digo tier C también, concuerdo. ¿Jordi? Tier C. Clarísimo. ¿Nightmare? Tier C. Vale, Odru y Olerín, no hace falta que habléis porque va a ser tier C ya. Yo quiero hablar. Oye, ¿pero esto qué es? A ver, que estás en Alemania, que no puedes hablar, cállate. Libertad de expresión. ¡Preso Politics! Por favor, De verdad, o sea, ¿pero esto qué es? O sea, escúchame. O sea, ¿yo? Como estamos en España, Odrux, nos hacen aquí el vacío o algo. Es verdad, joder. Somos Odrux. Como Cachelerín. Estamos fuera de España y nos ponen tier D. Esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser. Adelante, por favor.
Vale, vale. No, tier C y de hecho mejor el triple. Yo creo que AIM no llega a playoffs, pero ni cerca. Mira, por eso están en tier C. Digamos que, claro, claro. Digamos que el split pasado llegaron de carambola. También. Sí, porque tenían que ganar el último mapa, no lo ganaron. Y perdió en Monkeys y entonces por eso entraron. De hecho, y recordemos que mantenía el bloque. Obviamente perdieron a Mirwin, pero el equipo mantenía el bloque, que era un equipo muy sólido, que venía de jugar muy bien. A mí me decepcionó. O sea, yo creía que iban a ser un equipazo de... A ver, no top 1 ni top 2, porque yo creo que la temporada pasada todo el mundo poníamos top 1 y top 2 a casi Rebels, por la pinta. Sí. Yo creía que iba a ser top 3, top 4, tal, tabla media alta. Y me decepcionó bastante. Quitándoles al top laner solo. Yo también estoy de acuerdo en eso, ¿eh? O sea, sinceramente, recuerdo... es verdad que la marcha de Mirwin, pues eso notó que era bastante importante, pero aún así el bloque de 4 y con Lennon, que le vimos en el clasificatorio, que dio un buen nivel. Joder, ya ves. O sea, creo que era como para colarse en playoffs sobradamente. Se colaron en la última jornada, como habéis dicho, porque choqueó y Monkeys bastante vasto, porque la partida la tenían ganada, que me acuerdo, y dijeron, no nos apetece clasificarnos en playoffs, vamos a dejarle a los de AIM, vamos a darles una alegría. ¡Ole! ¡Y que se ha suscrito con Lime! ¿Oh? ¡Ole! 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 Odrux ha vuelto C3PO. Odrux, como. Ya te hemos dicho de poner la cambio en micro de Nintendo DS, tío. De verdad, lo siento, gente. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien ya? Bueno, lo siento. Un poco ringy dingy. Vale, Odrux, ¿dónde pones AIM? Venga, rápido. ¿Otra vez? ¿Tier C, año? Vale, Olerín, Tier C también, ¿no? Sí, concuerdo con mis compañeros que saben mucho de eso. Perfecto, esto, perfecto. Vamos con el Betty. Yo, por ser Betty, lo pongo en tier la B. Repasamos el roster primero, ¿no? Sí, dale. Soul, Fénix, Drifter y Brolia. Ya está. Ahí lo tienen. El cambio de la doble. Es duro. Importante, es muy importante. Jugador, la verdad. Vértigo jugaba como un auténtico demonio. El Soul este es buenillo también, no está mal. De hecho, es muy bueno. Soul me parece muy buen jungla. Y a tenerlo en cuenta. Yo creo que la dupla jungla de Betis es fuerte. Y por eso los pongo tiebre. Oye, gente, tenéis que valorar que hayamos traído literalmente, como ha dicho Jordi, a alguien del futuro, ¿eh? Hace 3 PO. O sea, tenéis que valorar el esfuerzo que ha hecho Guasones en traer aquí a Odrux el día de hoy. La pregunta, de verdad, Odrux, ¿tú qué opinas de Betis? La respuesta, Wally. habla un poco francés, la verdad. Para Alemania, habla un poco francés, la verdad. Beep pop, beep pop. Está la frontera. A ver, ve de Betis, ¿no? Yo sinceramente… Sí. Estoy de acuerdo. Yo creo que tierbe. En plan, no van a ganar, pero tampoco van a hacer el ridículo. El AD carry francés, ¿eh? No, se lo estoy dando datos. Y Drifter. Son 30 puntos. Pero Drifter lo hace bien. Para mí Drifter no es malo. Además, el nombre mola, Drifter, que va drifteando con la grieta, tierbe. Asegurando tierbe, entonces. Ha tenido partidas de… Sí y no. Fuera coñas, creo que son tierbe, ¿eh? Yo también. Estoy de acuerdo, salve. Encima, es lo que he dicho, B de Betis, no hay mejor tier para ellos, sinceramente. Me gusta mucho B de Betis, la verdad. Y de ir a playoffs, ¿no? Entiendo que llegará. Sí, yo creo que entran a playoffs, sí. Yo esperemos que sí, la verdad. B de Betis, dale. B de Betis. Realización. Betis. Bueno, Kase, C de Kase, ¿no? Siguiente, Kase. ¿Quién quiere empezar hablando de Kase? A ver, siendo objetivos o no. Pasa palabra. Gorka, tú di lo que quieras. Fuera de la coña, este equipo no debería estar aquí. Fuera de aquí. Fuera de la liga. Expulsado. Estoy de acuerdo. ¡Pierde! Hashtag un Kase para Liga Nexo. Joder. No, pero ya fuera coñas. Hashtag discutiendo locadamente. Creo y no es tier S. Es el tier S más claro. De indiscutiblemente tier S plus, probablemente. Sí. O sea, literalmente ganaron segunda división cuando en la final dieron un nivel bastante, bastante por debajo de lo que deberían haber dado. Sí. Y aún así quedaron campeones, así que creo que es bastante claro en tier S. Que lo queréis poner en tier. Que lo queréis poner en tier D, adelante. Tampoco lo veo mal. Oye, pero invita a este señor. Añoño, vuelve a hacerlo de arriba abajo, porque igual. Vale, Kase, Arnau. ¿Cómo lo ves? No sé de qué me hablas, yo no. No conozco. No, Brasil. No conozco. Gorka. Yo, objetivamente, ese. Vale. ¿Jordi? ¿Estos no juegan la CB LOL?
La CB, juegan, ¿no? Juegan la EA. Juegan la EA. La Lea. De hecho, el niño ya lo casteó. Sí, efectivamente. Sí, sí. Jordi, ¿dónde quieres ponerlo? Ya, es tier S. Vale, siento, vale, vale. Vale. Neymar. CDK. Vale, Odrux. Yo, tier A. O sea, tanta superioridad. Y fíjate contra Guasón lo que le costó ganar esa fila del Best of vale. Five. Vale, Odrux, no me parece para tanto. ¿Cómo vas a defender el tier S de Guasones entonces? No, no, para mí tier S. Con dos cojones. Entonces, perfecto. ¿Y? Sigan. Y Wizards y Guasones. Wizards y Guasones. Perfecto, sigan. Odenim, por favor. Panas, literalmente panas. Poco que decir, este equipo es literalmente un atraco. O sea, es una S. Es un atraco. Es un atraco. Podía haberte servido para bien y para mal. Es un atraco, polo la D o es un atraco, polo la S. Literal. No, ese equipo es demasiado fuerte. Realización, polo en S, sí. No, no. No te rayes mucho. Vale, vamos con un equipo que a mí me gusta bastante, sinceramente. Ay, una pena que esté como esté, pero vamos a repasar a iMonkey. De hecho, el roster de casa es que ni lo hemos repasado. O sea, bueno, nos ha dado exactamente igual. Es el mismo. Raven, Ananasic, Miniduke, Java y Santas, ¿no? Si no me equivoco, el único roster… Bueno, igual no, porque Raiders tampoco cambia nada, ¿no? Raiders cambia. iMonkey no cambia nada. A ver, de jugadores, Wizards no cambia nada. Claro, a eso me refiero contando entrenador. Hasta contando próximo staff aviso, y... no cambia nada. Claro. Cuidado con lo que me dices. Pues, a ver, iMonkey, a mí lo que me pasa, creo que es un equipo que rindió por encima… Repasamos roster también, ¿no? Ah, perdón, sí. Es el mismo. Manolo Gap, Bali, Hax, Fede y Fendras. Cómo me gusta leer el roster, me encanta. Topa a ti. Gorka, sigue con. Ah, eso. Creo que es un equipo que rindió por encima de lo que la gente se esperaba. Yo creo que había mucha gente que se pensaba que iba a ser un estilo Riders, igual un poquito más, pero. 100%. Pero no creo que nadie pensase que igual quedaba encima de Z o Falcons, como acabó siendo, casi como hemos dicho antes, metiéndose en playoff. Pero aún así, creo que, a ver, si le vuelven a sacar el mismo rendimiento, podría llegar a ser una B baja, pero creo que se va a quedar en C, más o menos. ¿En C? Yo creo que sí, ¿eh? Yo digo C. Yo los veo parecidos a AIM, ¿eh? Y Monkeys entra en playoffs en este split y han mantenido, o sea, si consigue mantener el roster y todo eso, va a mejorar la cosa y, bueno, van a entrar en playoffs, 100%. Además, a ver, se quedaron a una partida, ¿no? En plan. Sí, a una partida. Sí. Y no han hecho cambios. Les ganamos en Wizards la última jornada. O sea, les ganamos, les dejamos fuera y luego perdimos el desempate contra Betis. O sea, que no sirve para nada. O sea, fue increíble. Increíble. Jordi, pero literalmente, AIM tenía que ganar para que entrasen. Perdieron y al perder iMonkeys, entró AIM y no yo creo que el mantener bloque. Me extraña poner a los dos en el mismo tier. Pero es que creo que mantener bloque les va a favorecer. Llevan más tiempo trabajando juntos y va a ser a más ver, cómodo. A ver, pero yo creo que de donde no hay no se puede sacar. Nada. Yo creo que tier C de la manita con AIM, sinceramente. Sí, no. Yo también. Yo no estoy de acuerdo. Yo tengo la sensación de que es un equipo a ver, tiene potencial, en plan, de poder hacer más incluso que el split anterior. No sé por qué tengo esa sensación. Yo, o sea, tuvieron partidas de jugar Soraka medio hacks de repente, que nadie se lo esperaba. Ahí es donde voy a ir. Y de repente sacaron partidas que no se esperaba ni mi prima Paque, literalmente. O sea, no me jodas. Y creo que puede llegar, si sacan su máximo potencial, creo que pueden llegar incluso a ser tier B. Pero, como están ahora mente, con lo que hemos visto, debería ser tier C. Jesús, comenta. Es que hablabas de la Soraka medio y creo que con el nuevo meta que se va a meter de Enchanters y todas las mierdas, con lo polivalentes que llegan a ser playoffs con el que han jugado las mierdas estas de Soraka medio, o sea, playoffs, sí, y Monkeys, que han jugado la Soraka y el Ivern en medio y todas estas cosas, cuidado que no sorprendan y estén un poquito más arriba. Que tampoco digo que van a ser tier A, pero tier B sí. Un malfite para Manolo y ya está. Yo solo digo, y quiero mucho a la gente de Monkeys, pero me da la impresión de que tier C. Creo que el primer split fue muy bien. Sí que es verdad que fueron los únicos en perder con estas Riders. Lo recuerdo por si alguien había olvidado. Pero yo creo que
ya dieron la sorpresa anterior y aparte lo que ha dicho, a ver qué cómo está al meta que viene. Yo tier C y todo lo que venga es sorpresa. Vale, pues ir activando, por favor, para los nuevos que vais entrando, ir activando los subtítulos, ¿vale? Si no entendéis a otro, ya sabéis, tenéis la opción ahí. Joder, de francés a español, de francés a español. Muy, muy buen francés. Habla a nosotros es que nos los activan por vía interna, pero vosotros claro. Si podéis activarlo. Tenemos a Catarsis, de hecho. ¿Sí? Muchas para vosotros traduciéndonos aquí en directo. Perfecto. Muchas gracias, Catarsis. Yo tengo que decir esto porque, o sea, entiendo lo que dice Añoño, que ha dicho que puede que mejoren y tal, vaya nada mejor que C, pero yo tengo información y, por lo que sé, que no voy a decir aquí, es que el equipo va a ir a peor, pero ojalá no sea así, la verdad. Para mí, a mí me gusta Imonkeys como marca. ¿Pero vas a arreglar tu información? No puedo decir nada, pero en no teoría el equipo va a ir a peor este split. No me digas eso, Lerín. Me estás jodiendo, Lerín. Me estás jodiendo la barbaridad. Arnau, dilo. Información. Olerim. Yo, sinceramente, la información de Lerín no me la creo. O sea, bueno, me estás jodiendo una barbaridad. Que hayas abierto una tapa de un yogur y en la tapa está escrito algo, no significa que vaya a pasar. O sea, bueno, bueno. Era una galleta de esta de la suerte del chip. League of Chistes te ha dicho que va a ir a peor, no significa que vaya a pasar, Lerín. Cuidado con League of Chistes, sabe cosas. Bueno, pero ponerle 10, que tampoco. Fuente en Miami, gracias. Fuente en Neptuno. Fuente Arian Black. Poner, vale. Pero dejando claro, para mí sería D. ¡Oh, no! ¡Mierde! ¡Me estás jodiendo muchísimo! ¡Hostias! 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 ¡Jodiendo muchísimo, Lerín! Esperemos equivocarnos, la verdad. Vale, entonces, ¿veis los demás dejarlo en tier C o lo bajamos al tier D? Después de lo que ha dicho Lerín, por favor, no lo bajes. Yo creo que en lo que hemos dicho todos, en plan de media. Yo lo dejaría en C. Vale, se quedan C. Vamos con el equipo de casa, vamos con el local, vamos cierto, con Wason. Comenta por acá. Está la gente de Monkeys en el chat siendo muy activa, si nos gusta, chavales. Grande, grande los chavales de Monkeys. A ver cómo nos metemos con ellos, qué grande. Y además los defendemos. No sé qué dicen, no sé qué dicen. No tengo interés. Y Monkey solo va para el cielo. Vale. Tengo una pregunta. Sí. Avanti. Con respecto a Guasones. A Quason. Sí. ¿En el tier S hay límite de equipos? Yo. O sea, ¿solo vais a meter a uno, a dos o a tres? No tengo ni idea. Yo tengo en medio dos. Yo metería más de uno, ¿no? Que si no lo dices para poner a Guasones y a Wizards en el mismo tier. Efectivamente. Es que. Creo que es el trío de tier S. Sí. Pero. Si no ponemos a Guasones tier S, estamos troleando. Porque después de este pasado se demostró. Oye, repasamos. Que son los segundos mejores. Repasa, repasa. Repasamos lo que viene diciendo el roster. Jordi, dale por ahí. Hombre, está Smurf, que tiene un nombre muy largo, pero creo que todo el mundo la llama Smurf. Guten. Smurf Guten, No Name, Hydra, Legolas y Pan. Es alemán, pero se llama Pan y me hace bastante gracia. Obviamente, el pan es muy grande. Vaya hostia, va a repartir, niño. Efectivamente. A ver, también hay que decir. Como panes, incluso. Sin saber nada del chaval este de Pan, más allá de que me cae simpático por el nombre, Alvarito es complicado sustituir porque era muy bueno, ¿eh? Sí, estaba muy por encima del nivel de la liga y yo creo que se notaba un montón en las partidas. O sea, Guasones a priori empeora. Pero empeora lo suficiente como para bajar un tier, no sé. Yo creo que no. No. A mí me pasa un poco lo que dice Jordi, porque está claro que el split pasado, la botlane era una de las partes más importantes de Guasones, y por lo que llegaron también a la final y a disputar el siguiente mapa. Entonces, no sé si con este cambio, si no empiezan bien, cómo será el inicio. Luego, es verdad que cuando cojan rodaje y tal, pues me imagino que se recuperará esa sinergia, aunque ya hemos dicho, ¿no?, que Álvaro es complicado de sustituir. Entonces, claro, si queremos dejar el tier S solo a casa y poner a Wizards y a Guasones, lo entendería. Pero si no me parece mala, ¿eh? No me parece mala esa. Pero si no, sí que entiendo que podríamos meter los tres en el mismo tier. O sea, de verdad, estáis valorando un equipo que tuvo que ganar T2 y sobre la bocina. No entiendo nada. Para que haya una diferencia. Pero escucha, Odrux, pero ganar 3-2 sobre la bocina, ganar, o sea, si no es la narrativa de Mellado de bueno, pero es que casi ganamos a Damwon una vez. Es que casi. No, escúchame. No, casi no ha ganado.
no es que sea casi, no es que sea casi, Jordi. Escúchame, es que el tema es que deberíamos haber ganado más de esos dos mapas. Yo creo que yo creo que Watson debería haber ganado más de esos dos mapas. Pero la cosa es que sí, te mira, porque tu internet ya como va a interrumpirte. Ya, sí, lo siento. Lo que iba diciendo, que yo creo que Guasones opta a ganar más de tres mapas de los que se disputan. Durante. Y de hecho hay un mapa que yo creo que, de hecho, a día de hoy lo va a ver y digo, no entiendo cómo no hemos ganado. Y Kase, después de tanto dinero, tanto equipo tal, a mí no me parecía que había tanta diferencia entre ambos equipos. En eso estoy de acuerdo contigo, en la final especialmente estoy de acuerdo. Claro, pero es que... porque hubo una evolución y yo he visto a Pat y es la caña de tío y para mí, tío, o sea, si Kase es tier S, tiene que estar Guas también en tier S. Mira, no creo que al final del split hubiese tanta diferencia entre ambos equipos. Yo te compro eso, pero también te digo que no me parece mal al ganador ponerle un tier a él porque ganó. Que al final ganó. En plan, decir, oye, si quieres hacer un tier S plus para Kase porque ganó, pues, pum, tier campeón porque ganó. Tier campeón. Y ganó. O sea, la primera vez que se enfrentaron fue 3-0, ¿no? Guasones y Kase. Y luego al final fue 3-2. Sí. O sea, que, quiero decir, si sumas resultados, la cosa se pone un poco más complicada. Quiero decir, Kase era superior a Guasones. Cuando llegó a la final, lo que yo pienso algo parecido que Gorka, que creo que Kase dio un poco el step down y Guasones un step up de cojones que ole por ellos. Pero para mí, Guasones este año es un poco incógnita para ver qué tal sin Alvarito, aunque sé que Legolas es un puto crack. Y no, yo estoy de acuerdo en lo de casi un tier por encima, pero por poquito, y los demás abajo. Yo quiero decir una cosa, y es que creo que sí, tenemos nuevo support, tal. Álvaro es irreemplazable, por así decirlo. Tampoco es irreemplazable, pero bueno, es Alvarito muy bueno. Alvarito muy bueno y lo hemos visto y nos alegramos de que vaya primera, de hecho. Pero yo creo que tenemos un coach que es la puta hostia, sinceramente. Oye. Que va a hacer que ese support mejore, 100%. O sea, y además, Pan me han dicho que también va a dar ganchitos porque es main 3. O sea, vale. ¿Qué más es? Literalmente, a ver, juego 3, le tachas la cara a Alvarito y dices, calla tontito, gancho de pancito, tío, ya está. Ya está. No voy a decir una cosa. ¿Qué cambio? Voy a decir una cosa, ¿vale? No, en rótico y no sé cómo se me entenderá, pero a qué os parece. Subimos a Movistar Riders al C. Pues si no hemos llegado. ¿Qué bueno, da igual. Está borracho. Está borracho. Si a tu moto y cerveza. Da igual. Sí, hombre. Vale, dejamos. Está arriba de copas. Yo lo que dejamos digo, yo, a mi opinión, es en tier D. Así la presión ninguna para los jugadores. Yo lo que digo es, hay tanta diferencia. O sea, ¿vosotros creéis que la diferencia entre Kase y Guasones es un tier y que la diferencia entre Guasones y Betis es un tier también? Sí. Yo creo que no. Yo creo que entre Guasones y Betis. Buah, es una buena pregunta. A lo mejor habría que bajar los de entre Guasones y Betis la diferencia es un tier claro o incluso un poquito más, creo. Pero llega a dos tiers. I don't know. Claro. A ver, es que aquí hay dos cosas. O bajas los del C al D o subes a Kase a S Plus. Ahí está. Esas son las opciones que veo yo. A ver, podría ser verdad. La cosa vale, es que quieres meter más tiers. Una vez más, de arriba abajo. Arnau, ¿dónde pones a Guasones? Yo tier S. Yo lo pongo en tier S también. ¿Gorka? Yo, como soy más partidario de dejar solo uno en tier S, voy a dejarlo en la A. Vale. ¿Jordi? Yo tierra con Gorka también. Vale. ¿Nemer? Tier S. ¿Odrux? Yo, como quiero mucho a Legolas y quiero que se sienta como en casa, ¿cómo? Sí. Vale, efectivamente. Perfecto, Tier D. ¿Cómo que te? Vale, que alguien me mute. Siguiente. Olerim. Yo, como seguidor de Becaster y le gusta mucho Legolas, yo creo que es tier S. Porque Legolas. También el seguidor de Becaster, Becaster solo pone una cosa en el tier S. Bueno, pero le gusta mucho Legolas, yo confío en Legolas. Vale, ok. Vale. Como medias, contarlo de oro. Tier S, ¿no? Pues tier S, entonces. Tier S. Pues tier S, bueno.
Estamos peleando por un tier. Eso me ha hecho la polla. Otra cosa es que alguien dijera que Guasones es tier B. Y dices, bueno, te mato. Claro. La cosa es llegar ahora también luego a Wizards. Que hay que ponerlo en tier S, ¿no? Porque más o menos parecido. A ver. O no. ¿Y, bueno, no deja, pero, ¿y qué ponen? ¿No? ¿Ningún equipo? Bueno, esperad a que llegue. Vamos a Falcons, ¿no? Aún no toma. Aún ya nos pegaremos con Jordi más tarde. Gente, sí, vamos a Falcons, por favor. Falcons, yo estoy un poco triste con ellos porque han dejado ir a Gervito. Pero. Sale Reds, ¿no? Sale Reds a la palestra. Sale Reds. Sale Reds, efectivamente. Palens, Midnight, Blink y Aizon. Comentar que Reds era el suplente de mid laner y va a ser de top laner. Uf. Ya. Vamos a ver qué tal va el. Ah, para mí, si Guasones es tier S, Falcons tier A. Yo creo que van a hacer un improvement muy, muy grande. Han mantenido el bloque. Que sí, abuelo. Que eres de Valencia, ya lo sabemos. Que eres de Valencia. ¿A dónde vas? Está troleando, chaval. O sea, no me deja. No me deja poner a iMonkeys en tier B y vas a poner a Falcons, que fue penúltimo toda la temporada en tier A. Ya veréis. Mítete esto por donde te quema. Falcons Alex. Ya veréis. Falcons Alex, sinceramente. Ya veréis. Falcons Alex. Sinceramente, que metan a Stranis y que metan a Falcons. Ya veréis. Ya veréis. Yo fui el primero en decirlo, ¿eh? Falcons tier A. El primero en decirlo, ¿eh? Falcons, por nombres me parece mejor que iMonkeys, pero no sé qué coño les pasaba la temporada pasada, que no daban una, tío. Sí. O sea, buen mensaje, no sé qué coño pasaba. Me gusta no más cuando a Odruk se le laguea. A mí también. Lo hace más divertido, sí. Gracias, Berlín. O sea, yo los pondría a lo mejor últimos de la B. Es que. A mí es que confío mucho. A mí, por ejemplo, Midnight es un midlaner que me gusta muchísimo, pero el tema de que tengas al sustituto, encima es midlaner, en la parte de. Superior, a mí me gusta Blink, tío. A mí Blink no me parece malo, Veremos cómo funciona, pero. Es que hubo partidas que había Midnight el año pasado. A mí me gusta Midnight. Literalmente, la primera jornada gapeó a Miniduke. Sí. Con un campeón. Sí, además fue con una Anivia o algo así, ¿no? Con una Anivia, sí, le metió una gapeada espectacular. Anivia contra Lux. Eso no quita que Falcon juegue todas las partidas Midnight 1 contra 9. Sí, es verdad. Sí. Pero que ahora tiene a Ryze con reroll en top, que ya veréis, que eso va a salir muy bien. Ya lo veréis. Palens volviendo al juego de nuevo. Volviendo a enchufar los periféricos. Ryze modo terrorista. Mutear al abuelo, por favor. Ya lo verás. Yo lo avisé. ¿Por qué? ¿Por qué nos puede hablar desde una cárcel? No lo entiendo. Sí. Vosotros os reís. Pero el día que Falcons esté en cuarta posición por ahí, peleando bien, primeros. Playoffs asegurado, entonces diréis, hostia, sí, el viejo y las pastillas no estaban tan equivocados, la verdad. ¿Quién juega el primer día contra iMonkeys? Pues a lo mejor ganan y estarán primeros, claro, tío. Claro. Ese día estarán primeros. Cuando los pongan por orden alfabético y la F está bastante arriba, ya os reiréis. Claro, hostia, y Wizards estamos jodidos, ¿eh? Eso es verdad. Sí. Wizards, tier Z. Tier W. Tier W de Wizards, tío. Realización, ponos por ahí el tier list si puede, rápidamente, y hacemos rondita de a ver qué deciden los guasones esto. Vale, Arnau, ¿dónde quieres poner a Falcons? Ahora en serio. Tier C. Vale. ¿Gorka? A ver, teniendo en cuenta que hay dos equipos en C que quedaron por encima de ellos y tampoco han hecho unos cambios increíbles, creo que es C también. ¿Jordi? A mí por nombre me parecen más tier B, pero es que. ¿Qué tier C? No funcionaron. ¿Pero qué tier C? No funcionaron. Tier C. Otro tier D, pero. Nightmare. Mira. Nightmare, habla, por favor. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gorka. Dos equipos por delante de él en tier C que han hecho pocos cambios. Falcons es D. ¡Hostia! De verdad, De verdad. Nightmare, así me gusta. Olerín, porfa. Pero fíjate, oye. Odrus, has hablado más que el resto combinado. ¿Cómo que no te dije que te dejamos hablar? Has vendido la moto de Falcons media hora. A mí el equipo no me dice nada, así que lo pondría en C, la verdad. ¿Odrux? Pues nada. Bueno, mira, me bajo un poco los pantalones para ver si luego lo tiro un poquito para arriba. Tier B, ¿no? Yo creo que a la altura del Betis. Yo creo que ahí sí llegamos, ¿no? Tienes. Me bajo un poco los pantalones, tier A, ¿no? Tira. Los pantalones, subcampeón del mundo. Venga.
Yo lo pondría. Yo le daría la oportunidad de ponerlo en tier B por detrás del Betis. Fíjate lo que digo. A ver, es ¡ole! Ahí pero... cedo, Añoño. Vamos a darle beneficio de la duda. Pero la tier C que lo ha hecho la mayoría, sí, otro se jode también. Que pero porque me parece que Midnight tiene potencial, sinceramente. Sí. Pero polo tier C. No, que no. Pero oye. Pero esto es mayoría, hemos dicho. Por media, lo hubiese puesto como yo era Odrux, voy a dormir a gustísimo esta noche. Anarquía, tío. Hubiese obligado a realización que lo pusiese tier B si se hubiese quedado Jervito. Odrux, ¿quieres que Falcon suba a primera división por algo en especial? Hombre, la verdad. Arroba Riff Romero, si abre una gaming house, yo soy de Valencia, ¿No será que Odrux sacó todos sus dineros del Bitcoin y los metió en Falcons? Uy. ¿Cómo? Uy. ¿Qué? ¡Vamos con Raiders, chicos! Raiders Academy. Ah, pero hay dudas. Del que teníamos muchas ganas. Raiders Academy. ¿Qué opináis de Raiders, chicos? Tenemos cambios, ¿eh? De hecho, Jordi, comenta por ahí los cambios que tenemos. En la top lane, Harald. En la jungla, Forex. En medio, Balance. En el AD Carry, Iceman. No sé cómo funciona. Y en el support, Pingmin. Que me gusta mucho el nombre. Le sigo poniendo tier de aquí, la verdad. Sí. ¿Pingmin? Yo. Sí, es Pingmin, el que estuvo en Beast. Sí, sí. ¿Pingmin? Sí, Pingmin. ¿Ya? ¿Pingmin? Da igual. Como los Pingmin, ¿no? Por muchas veces que lo digáis, no sé quién es. ¿Pingmin? ¿Pingmin? Tenemos a Pingmin, que estuvo en Beast. ¿Minuto? Balance, que estuvo en Orion. Y a Pingmin, que estuvo en Pingmin. Estuvo en Beast. Y a Iceman, que estuvo. Ya, Iceman, ¿en Rocket? ¿En Crypto? ¿En Crypto? ¿Cómo? Y en S2V Academy. ¿Cómo? Es S2V Academy también. ¿En S2V Academy? S2V Academy. ¿Estuvo en qué? ¿En dónde? Un equipo maravilloso. Y cómo no, obviamente, cero tiempo por ahí de coach, como siempre. Bueno, ¿cómo veis al equipo, chicos? Pierde. Está igual que la split anterior, ¿no? Yo creo que es pierde y la pregunta es, ¿ganar algún partido? Ya está. Recordar que los que se han ido son Aglaro, que ahora está teniendo una mejor vida, ya lo digo yo. Y, ¿no? Y también Dudu, que se está dedicando a hacer streaming en Twitch, si quieren verlo por ahí. Uno de Vallecas. Y rapea. De Vallecas. Yo propongo algo. El Dudu rapea, yo propongo algo. Quien no crea que sea tier D, que levante la mano. Mentira. Quien sea fan de Kase, que se mueva. Vale, espectacular. Gorka se ha movido, ¿no? Seguimos. Yo. Gorka se ha movido un poco. Gorka se ha meneado ahí un poquillo. Ya bueno, mueve la cola. Por el calendario. Raíz Academy y tier D, ¿no? Tier D, pero voy a hacer un comentario. Creo que van a jugar mejor. Creo que son mejor equipo. No les va a dar para. Más allá de. Noveno-décimo. Pero creo que van a jugar un poco mejor. Yo creo que van a ganar el doble de partidos que el split anterior. ¡Bof! Dos. ¡Vámonos! ¡Bof! Ponlo tier D ya por ahí, realización, si quieres. Y pasamos a Rebels, porque bueno, aquí no hay mucho más. Bueno, aquí viene la polémica. Aquí se defiende. Yo soy de la escuela de Balance. A ese hombre yo le he casteado ganar una final. Yo y también. Este split va a ganar a un top 3 de la liga. Van a ganar a un top 3 de la liga. Lo dejo ahí. Bueno, Nightmare, yo hemos casteado también a Iceman. A ver, Rebels, dale, vamos. Chicos. Rebels, seguimos con Rebels, vamos con Rebels. Vértigo, que se lo roban a el Betis. Davis, que se lo roban a el hacedor de teclados. Javier, Rayito en AD Carry. Y Wendell en el support. Opinen. Se supone que el super roster. Bueno, yo creo. Team, se supone. Creo ni idea ni quién es Wendell. A la tercera. Wendell Bo. Buah, este tío, eso lo es cool, ¿eh? Sí. A la tercera semana se están metiendo de hostias. Yo, este equipo lo veo el año pasado. Sí. Lo veo peor que el año pasado, literal. ¿Qué calendario tiene la primera semana o las dos primeras semanas? Fácil, entre comillas. O sea, Zeta, que debía ser asequible, y luego Kase, que ya más complicado. Pierde, para mí. Y luego Guasones, de hecho. Y luego no, Zeta, Kase, luego Betis, que es asequible, y luego Guasones, que eso es una hostia. Eso. Si pierden uno de los dos equipos que deberían ganar y pierden los dos que en principio deberían vender, este equipo va a ir mental. Si no, cuidado. Yo creo que es una moneda de aire. Es una moneda de aire. Ya hizo mental. Tiene sí. Dos jugadores. Tiene dos jugadores españoles que a mí personalmente no me gustan mucho, que son Javier y Rayito. Y luego Davis, que su historial es delictivo. O sea, es en plan, tú ves su historial y dices, Dios, ¿dónde ha estado explotado el equipo?
Davis, o sea, Davis cuando entró en Team Queso, no sé si os acordáis, de que hacía maravillas en la jugada. Iba loquísimo. Yo recuerdo mejor el Betis. Cuando estaban en Betis iba muy eso, bien. En el Betis iba volandísimo. Sinceramente, hay que decirlo. Pero es que es eso. Es que puede dinamitar perfectamente el equipo cuando sea y cuando quieran. Si no dinamita, ¿qué es lo que dice Odrux? Puede ser una moneda al aire perfectamente. O te sale muy bien o te sale rana que flipas. O sea, hierve. Yo creo pero, que hierve. Eso es lo que sí, puedo plantear una cosa. Plantea. Ese equipo no iba a tener otro support. Sí. Ya ahí sí. Me lleva la misma información. Pero... ¿No creéis que ese equipo ha dinamitado ya? Pensé lo mismo, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que es sí. Literalmente lo que. Mi primer pensamiento de este equipo es: han cambiado el support a última hora, ahí ha dinamitado algo ya. Sí, seguramente. Eso es seguramente, mi primer pensamiento de Rolls. Es probable que alguien haya dicho, bueno, 20 horas aguantando esto, no lo soporto. Y haya decidido pues, cortar por lo sano y salirse antes de tiempo. Yo creo que, no si vosotros tenéis duda, Tierbe. Es que es Tierbe. Yo estoy bastante vale. De acuerdo. Creo que, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy sobre de acuerdo. Sobre el papel tienen buenos nombres y que si la dinámica de grupo y el mental va más o menos normal. Escucha, podrían llegar a ser A, pero... Te pongo un ejemplo que todo el mundo entenderá. Un equipo con buenos unos nombres de puta madre. ¿Qué era? Los Lakers del 2010. No. Era Wunder, Jankos, Caps, Reckless, Mikix. Sí. Ese equipo no fue ni al Mundial. O sea, quiero decir, los nombres nacen un equipo y este equipo le dio la sinergia un zapato, tío. Es que cada jugador es un perfil distinto. Jordi, acabas de poner muy triste Arnau, ¿eh? Acabas de poner Daniel Fernández que le dedica ahí las subs al jefe. Le ha regalado grande. Grande, grande, Dani Fernández. Grande, Daniel. Oye, un poquito feo que el Percy no estuviese suscrito, ¿eh? Ya, se lo han tenido que regalar. Bueno. Eso, que yo creo que... además, este equipo como que no me encaja los perfiles. ¿No? En plan, como Vérticos, hiper carry. Davis también es hiper carry. Sí, muy carry. Luego Javier juega Magos de Control. Rayito juega lado débil. Luego Wendell... Bueno, es que hace mucho que no lo veo a Wendell, pero cuando jugaba era muy playmaker. Entonces, como... Sí. ¿Qué es esta Macedonia de frutas que tienes aquí puesta? O sea, con el otro support tenía mejor pinta. Porque encajaba un poco mejor con Rayito en línea, pero sí. Es que... Bueno, no sé si podemos decir quién era el super anterior. Nah, no te lias. Por si acaso no diga nada, no me diga nada. Mejor prevenir que curar. Yo lo dejaría en Tierbe, sinceramente. Yo lo siento, no estoy de acuerdo con ninguno de vosotros. O sea, yo vengo a defender a Rebels. O sea, vais de ventajistas, vais muy de ventajistas, en plan... Yo lo pondría en Tierra, Yo lo pondría en Tierra, incluso en Tierra es a lo mejor. ¡Hala, hala, 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 hala! Y os diré por qué. Porque Kase también tiene... Como es que... perfiles similares a Rebels y no dinamitado. Kase... Sí. A ver, ¿cómo vas a poner tier ese cuando literalmente la de carry titular que va a jugar para Rebels era el suplente de Kase? Bueno, déjame hablar. Bueno, déjame hablar. ¡Me la pela! Escúchame, realmente. Rebels tiene al casi campeón, al segundo de la Solo Q Challenge de este año. Y solo por debajo de un leg player como es el Yoya. O sea, Trues. El anterior factores. Campeón de Solo Challenge ha ganado a Alec. Sí, pero escucha, pero el año pasado Javier también fue top 2 en el Solo Challenge o top 3. Y descendió. Y descendió. Yo os voy a dar el argumento definitivo para que Rebels sea tierbe. En Wizards nos costó más ganar al Betis que a Rebels. Sí, pero ha cambiado el equipo. Me la suda, me la pela. Si a Darín se la pela unas cosas, a Jordi se le puede permitir que se la pela. Venga, vamos a votar, tío, vamos a votar. El problema con este equipo es que puede ser o tieres o tierce. O sea, votamos ya, por ese favor. Ese es el problema. Sí, Arnau, dale, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres poner? Tierbe, vale. ¿Orca? Tierbe también lo puede poner. ¿Jordi? Tierbe. ¿Neymar? ¿Neymar? B alto. Alto. Por encima del Betis. Sí, hombre. Por encima del Betis, pero ya está. O lo ve alto, profe, porfa. No, esa Odrux. Alto. Pero no llega. Espérate. ¡Hostias! No. Llega información de casa de regalar 5 suscripciones. Madre mía. ¿Qué? ¿Qué? ¡El jefe! ¡Aplaudan! ¡Sigan! ¡El presi! ¡Grandísimo el presi! O como diría Odrux, el preso. El preso. El preso. El preso. El preso. Grande el presi.
Gracias por esa 5 subs de regalo. De locos, ¿eh? O sea, increíble. De la tier list ahora mismo me puede decir alguien quién tiene ese precio. Un precio así. No. De hecho, te digo más. Ibai nos regala suscripciones en su canal de Twitch. Respeta a Don Max Dalmau, por favor. Bueno, literalmente, si hiciéramos una tier list de Bresi, Guasones sería tier ese Max. ¿Cuántos goles lleva Max? Bueno. Iba a decir algo de tu madre, pero no me apetece. casi lo cierra del canal, casi. Lo está dando largar una vez más. Podemos hacer tier list de Presis, podría estar bastante. Podemos hacer tier list de madres. Bueno, tier B. ¿Cómo por debajo de Betis. Tier B. Vale, Olerim. Estos equivocados. Es tier A y yo creo que incluso ese. Va a sorprender. Este equipo va a sorprender. Vale, realización por lo en tier B. Tier B, yo lo pondría en tier A incluso, Mayoría ponlo en tier B. Mayoría absoluta en tier B. Por delante del Betis. A ver si no hay orden. Lo hemos dicho antes, el orden da igual. También, pero el orden da igual, sí. Vale, vamos con el siguiente ya, vamos con Wizards. Me pongo la capa de ver LOL, chicos. Que, bueno, este Jordi, comenta. Ryder en la top lane, Anonymous en la jungla, Universe en medio, Samux, compartió equipo con Gilisan este señor, AD Carry y Simpy en el support. Que también juega para Falcon, pero no, ahora no. La capa de ver LOL, chicos, para apreciar a Wizards, No tengo gafas de ver LOL, vale. Yo, tío. Te voy a hacer una pregunta, Jordi. Dígamelo. ¿Crees que se notará el cambio de coach? Sí. ¿A favor o...? Sí, y te lo digo sin ningún tipo de duda, a favor. Para mí... ¿Pero por qué? Espera, explica por qué. Tú que puedes tener un poco más de info, Jordi. Es que, claro, tengo que tener cuidado con la info que digo. Sí. Una parte importante del coaching staff de la temporada pasada y que hizo que funcionara bien el equipo fue Lopon, y Lopon se queda. Y viene Anon Psycho, que mucha gente grande no loco, conoce. ¿Eh? Este señor, Anon Psycho, a lo mejor estoy pensando mal su nombre porque lo siento, tiene muchas letras. Viene de Grecia, viene de Wheel of Gaming y este tío tiene experiencia en European Masters. Y no ha hecho malos papeles en European Masters teniendo en cuenta que viene de Grecia. O sea, este tío viene con una experiencia de puta madre. Vale. Oye. Espera. Tres sub más. Tres sub más que regala Sergio. Mil gracias por las tres sub de regalo, Sergio. Grande. Odrux, ya que eres tú el host, un besito para ellos, ¿no? Vamos a copiarnos un poquito del programa que tenemos encima. Odrux, manda un besito a los niños. Un besito. Con la... Para todos los que habéis recibido el Prime. Y vamos a la suscripción. Y para que las ha regalado, tres besitos. Ahí van. Iba a decir otra cosa, en vez de un besito con lag, pero mejor lo dejamos. Hostia, no, eso no. Eso lo dejamos aparte. Vale, seguimos con lo que venía siendo el conjunto de Wizards. Chicos, ¿qué opináis por ahí? Yo comentar, los que venimos un poco de la mater, a Lopon lo conocemos y sabemos que hace muy buen trabajo, Lopon lo comentaba es por un ahí. Crack, absoluto. Lopon es un crap. Voy a decir una cosa, y a esto no me lo podéis negar. Wizards fue la mayor sorpresa de la jornada de la temporada pasada. Sí. Porque yo en las tier list lo estaba viendo, ¿eh? En las tier list que hicieron la temporada pasada, yo los veía ahí. A ver. Quintos. Y dije. Entre Wizards y Betis, yo creo que para mí las dos sorpresas que fueron. Trendel Hype. Gracias por ese. Otro besito por ahí, Odrux, rápido. Corre, necesito Valerio. Que se nos va el día. Bueno, vamos. Nivel 3 de tren del hype en el primer programa. Sigan. Soy lo mejor, gente. Gracias por verlo. Regalando por un sub, por favor. Regalando un sub. ¿Sigo? Jugar no CC. ¿Sigo? Bueno, ¿sigo? Wizards. Seguimos con Wizards. Recordemos que Universe es el antiguo X-Steel. Hay mucha gente que todavía ni lo sabe. Hay gente que no lo sabe todavía. Qué mal de Universe, por favor, de verdad. Fiera. ¿Tier A o Tier S? Vale, Arnau. Vale. Dudas, Jordi, tápate las orejas, Tier A. Uy. Vale. ¿Gorka? Yo, si no se sube a Rebels a la A, creo que son el Tier A de esta segunda edición, sinceramente. A pesar de que dieron cara contra... Jordi, ¿ese es? El Tier Z no sirve. Yo voy a decir Tier S. Creo que... Bueno, conservar roster es acierto ineludible. Sí. Traer a Non Psycho es acierto loquísimo. Conservar a Lopon es acierto. Sí. Y creo que Guasones va a estar un poquito más debilitado con el cambio de support. Creo que hubo un 3-1 contra Guasones bien cumplido, teniendo en cuenta que llevamos dos BO5 seguidos.
Y creo que esta temporada podemos funcionar incluso mejor y quedar segundos, en la liga. Crees muchas cosas, Uf. Es que vale. Lo más lógico sería poner a los tres en la S y a Rebels en la A, creo yo, pero es que no. Primero. Quizá tienes razón, Gorka, hay que poner a Rebels en la S. Dale, Rebels a la A, sé que te gusta. Pero no. Es que con tal de tener a Rebels, es que no llegue a la A. Ni de coña. El B que no llegue a la A, yo pondría a Wizards en Ya hemos puesto a Rebels tier B por detrás de... Bueno, no hay orden. En fin. Rebels se ha votado tier B, ya no lo vamos a cambiar. Se queda donde está. Vale. No me representa la opinión de esta gente. O sea, que venga Legolas a llorar a un Loki, tío. Exactamente, que a llorar a la llorería. Vale, Nightmare, ¿dónde quieres poner entonces? Ah, Tierra. ¿Tierra? Vale. ¿Orux? Tierra o S. ¿Olerim? No, A o S no. Tier A o S, ¿cuál? A mí me gusta mucho Wizards como equipo. Siempre lo he seguido desde la TDH. Me gusta mucho Samux, me gustaba más de top lane, así que yo lo pongo en la A. Mi opinión es Tier S. Pero creo que por mayoría absoluta es Tierra, si no me equivoco. ¿Cuántos? A ver, espera. ¿Cuántos se hemos más dicho? O menos empatado, creo. ¿Cuántos hemos dicho S? Yo he dicho S, Jordi ha dicho S, tú has dicho S, somos tres. Yo he dicho S también. Ah, vale, otros he dicho S también. Ah, la voz Tierra. Cuatro, mayoría Tierra S. Sí, hombre. ¿Y en la A no hay nadie? A ver, yo en la A pondría a Rebels, pero... Sí, subimos a la Rebels a la A, yo creo que sí. Dale, yo creo dale. Si ponemos a Wizards tier S, yo creo que... Teniendo en cuenta que el pobre Olerim está aquí sufriendo, tío, exacto. Le vamos a dar eso a él. Venga, así que estamos lo conseguimos, gente. Este tier no me representa. ¿Qué robo? ¿Qué atraco? O sea, ¿qué que quede claro que todo lo que se dice aquí... Bueno. No autorizo. Vale. Bueno, último equipo, chicos. Bueno, ya no quedan equipos, ¿no? Vamos con Z. Z tiene a... Bueno, este es el equipo favorito de Sarita Rookie, ¿eh? Tiene a Yujian en la top lane, Nyx en la jungla, Air en medio, Hiro en AD Carry y Guachón Bebé de support. Vixi de jungla, se hace todo. Tanto Yujian como Air son... Que lo estoy mirando yo otro día más. Son dos jugadores chinos con doble nacionalidad. Ah, uff, cuidado. Algún más motivo para mandarlos a tío. Oye, ¿y Vixi juega o no? Vixi juega, de suplente. Es. Para mí es una incógnita, pero. Para mí es incógnita que te cagas. O sea, yo los voy a votar tier B porque es que es el que está en medio. Porque no sé qué quiero ponerlo. ¿Puedo? Literal, para mí B o C. Literal. Yo quiero opinar y es que el split pasado, Vixi nos vendió una moto espectacular de que Z iba a funcionar mucho mejor de lo que iba a funcionar. Sí. Y fue una mierda. Sí. No vamos a engañar. Literal. El split literal, pasado literal. Fue la decepción del split. Yo, sinceramente, a mí es no que, me fío de Vixi. A mí Nyx no me convenció el split pasado. Yo esperaba mucho de Nyx. A mí tampoco. No. Oye, ¿y qué os parece la moto de que nos vendió Nyx de top 3 junglas? Oye. A darle al solo cucha, ¿vale? Lo he dicho. Como dijo Quentin. Yo de Nyx esperaba. Coño, un nivel de un tío de primera sobrado. Un tío de primera, de media tabla de primera mínimo. Y no. Entonces a mí Nyx me decepcionó y eso fue, yo creo que en parte, la razón por la que Z no terminó de funcionar. Y claro, yo qué pasa, que estos dos chavales. O sea, creo que el único de que pude encontrar información en Leakpedia fue del medio. Y estuvo en X7 cuando la liga, la NLC era liga inglesa. O sea, el último que he visto de él. Incógnita. Vale. Tier B. Vamos con la tier list rápidamente. Arnau, ¿dónde lo quieres poner a Z? Yo lo pondría tier C. Tier C. Vale, Gorka. Pues que yo tengo muchas dudas, ¿eh? Porque no me ilusionó nada el split pasado, pero supongo que estos cambios pues, sí, se han hecho encima lo que ha dicho Jordi, ¿no? Que pues jugadores que den nivel deberían hacer step up. No sé si para llegar a nivel B o debería quedarse en esa media tabla baja peleando por la última plaza de los playoffs. Entonces ahí es lo que me genera bastantes dudas. ¿Sería una B baja, C alta, puede ser? Te juro por Dios que este equipo queda tercero o cuarto y digo, pues vale, porque es como no tengo ni puta idea de los dos nuevos. Es que claro, es que esa es la cosa, que no conocemos a estos. A ver, yo creo que aún así mantienen a tres jugadores y quedaron como quedaron. O sea, yo creo que tienen que pegar un step up increíble desde el split pasado. O sea, Jordi.
los pondría. Es que viendo lo que hay en el tier C, los pondría tier B. Debería vale, ser. Puede ser, eso es totalmente. Con nada que hagan los chavales nuevos, deberían ser mejores, la verdad. Nightmare, ¿tier C entonces? Tier C y. Tier Z, ¿no? Tier Z. Tier Z, exactamente. Tier Z. Tier D, o sea, tier Odrux. A ver, es que yo el año pasado, bueno, el split pasado, perdón, me esperaba algo más de ellos. Yo pensé que iba a hacer todo el mundo. Y, joder, es que ahora no sé cómo va a llegar a funcionar el equipo. Me esperaba algo más de Giro. Me vendieron la moto de que Giro iba a ser el mejor de carrera de la competición. No lo fue. También realmente, lo mismo de Nyx, me esperaba mucho más. No funcionó. Y tengo dudas, la verdad, entre B y C. Yo no lo movería de ahí. Tal me cual. Sucede un poco como con Falcon y con AIM. Son dos equipos que me esperaba un poquito más y los vi el split anterior y dije, uy, ¿qué ha pasado aquí? Huele raro. Demasiado. Entonces, yo los pondría, a esos tres equipos juntitos, de hecho. Tier C, sin duda. ¿A quién? ¿A AIM? ¿A Falcon? Y a Z. Y a Z, claro. Y a Monkeys sí. Tier B. Claro, como había propuesto yo antes. No, el Monkey se queda donde está. Flipado. Como lo ha intentado, ¿eh? A ver, hombre, ya ve, así cuela. Déjame Olerim. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Y el equipo, la verdad, es que no me ilusiona. Yo creo que vale. Sí. Huele un poquito raro aquí. Y es que entonces... Está un poco en plan... Está claro que los tres primeros... son los que más deberían dominar. Luego, la Rebels tiene buenos players, veremos cómo funciona. Y esas cuatro posiciones, está bastante claro que en principio deberían ser esos equipos. Luego está el Betis, que es un poco por encima, ¿no? Que es como el equipo que pones un poco encima de los que está por media tabla. Pero luego están esos cuatro equipos que cualquiera de ellos podría llenar esa sexta plaza. Y es un poco a ver quién se queda con el último palo, ¿sabes? De playoffs. Sí. O mojaríais a día de hoy. ¿Con quién se queda el último spot de playoffs? Ni de coña. Porque es que a saber si un equipo explota, si un equipo... Ya, claro. O sea, a día de hoy, por nombres, pues de los de la tier C tengo que elegir a uno para que entre en playoffs, pues elijo Z posiblemente. Sí. ¿Os dais cuenta de que realmente Z tiene tres jugadores con doble nacionalidad china? O sea, y yo creo que también es chino, si no me equivoco. Son China Gappers. Lo debatimos. Entonces me quedo con AIM. Te lo voy a mirar, Giro, si es. Creo que sí. Atención, Rubén García dice Wizards B. Jordi, ¿qué tienes que decir de eso? ¡Hostia! Y los demás de. Gracias. Ratio. Hostia. No, aquí solo pone que es checo. O sea, nuestro propio Presti. Gente, nuestro propio Presi nos ha puesto tierra. Escucha, humildad. Son las 12 y todavía estamos con los equipos. Tenemos, cerramos que hacer los tierlis de los players. ¿Sí, no? Vale, venga. Claro. Vamos a acelerarlo. Que lo prepare por ahí rápidamente la realización. Pan tier S, todos los demás me la pelan. Habrá que hacer metralleta de poco. Sí, hay que hacer metralleta. Oye, es un poco más fumadita, ¿eh? Aquí sí que. O sea, si ya estamos un poco. Ahora ya va a ser. Ahora mismo. Hacerla tienes dos jugadores y un poco la imagen de otros que dice yendo al examen de química sabiendo que un gramo es un 5 euros. Exactamente. Yo soy ese ahora mismo. Sí, sí. Además, decir, ¿dónde va el top laner de Z? Y yo. Vamos ya con la tier list por ahí, gente. Ya lo tenemos por aquí, que empezamos por la top lane, si no me equivoco. Encima tenemos los nombres, para que no nos perdamos. Vamos a ir rápidamente, gente. Harald, ¿cómo lo veis en este split? Pierde. Vale. NS, NS. Tier D, perfecto. Ponlo Tier D por ahí ya, si quieres, Sam. Hostias, ¿desde cuándo el Betis ha fichado a Edgar Davis? ¡Qué guapo! Ha pensado lo mismo. Jordi, qué guapo es Ryder, ¿eh? Es Edgar Davis, chaval. Favorecido sale Ryder en esa foto, Jordi, tío. De Ryder hay fotos, ¿eh? Cuando queráis me las pedís, chicos. No, a ver, voy a decir una cosa. Meted la foto en la Leaguepedia, Jordi. ¿Yo qué quieres que te diga? La Leaguepedia, bueno, da igual. Ya. Para mí, Lennon, vamos con Lennon. Para mí, Tier B. Tier A y como poco. Sí, para mí, Tier B. Fíjate lo que digo. No sé qué decir. Tier B. Tier B. Para mí, Tier B tiene mucho potencial, tío. Tiene mucho potencial. Pero tiene que mostrarlo. Pero tiene potencial. Claro, el potencial no es.
Ya, obviamente. ¿Ponemos P entonces? Sí, bueno. Para mí Lennon, quitando los errores de macro que pudieran tener en AI, me pareció uno de los... A ver, mecánicamente el chaval no estaba mal. Más prometedores de la liga. Esto pasa mucho en segunda, ¿eh? Mecánicamente sí. Buenos, pero en macro... Me pareció de los más prometedores. Bueno. Lumerion, gente, ya lo tenemos por ahí. El hermano de Luismi. El hermano de Luismi, efectivamente. No. A Lumerion. Este sí que no sabe, no contesta yo, ¿eh? NSNC. Viene de PSG. Y yo lo que recuerdo de PSG es que. Sí, son un poquito ringy dingy. No sé si me equivoco o no, pero. Yo por ahora no sé. ¿Del PSG? De PSV. No, de PSV, perdón, de PSV. Vale, me he rayado, digo. De PSG, sí. PSV, PSV. PSV. Se me ha ido, Bueno, ah, sí, pon. No sabe, no contesta. No sabe, no contesta. No sabe, no contesta, sinceramente. Bien. Manolo Gap, gente. Tier C. Yo creo que el nombre me hace gracia, la verdad. Me hace gracia el nombre, B. C. C. Estoy con Jordi. Me dijo hola en la final de Sevilla, B. B. Me devuelve un saludo. B. No, yo creo que es C, ¿no, gente? De hecho, creo que está en el chat. Creo que está en el chat, B. S de saludar. Se suscribe por favor, Prime, por favor, realización, ponlo en S de saludar. Si se suscribe, tier S. Si no, gracias. Rats, ¿cómo lo veis? No sé, no contesta, no, no lo he visto en la torre. Es un tío que no va a hacer el rol, por favor. Vale. Claro. Vale, no, yo creo que no lo podemos valorar. Me parece bien. Sí que es verdad que en el enfrentamiento este amistoso del Benéfico, por lo que me han dicho... ¿Sabes? Que Movistar Academy le ganó a esto en un amistoso, al Barça. En un amistoso yo le gané a Rux, así que no vale. Efectivamente. No hay que valorarlo con amistosos. Y Alex Capo y Motofaker. Red, si no sabe, no contesta. Creo que para ahora mismo también. Ryder, gente. Oye, Ryder. Ryder, yo creo que mínimo a cabrones. ¿Por qué Manolo lo hemos puesto en la S todavía? Cállate, déjalo ahí. Literalmente estoy feliz. Sinceramente creo que Ryder es A, porque ese solo es el de casa. Sí, Raven. Raven es... Hay un tier diferente. Yo creo que Ryder y Smurf son A y que... Y Vértigo también puede ser A. Vértigo es muy bueno. Sí, Vértigo también puede ser A, sí. Vale, pero quiero decir que yo creo que de ese solo está el de casa. Sí, Ryder... Lo que Manolo yo opino es mecánicamente muy bueno. Champion Pool para este tipo de ligas de locos. O sea, te viene perfecta la Champion Pool. Pero se nota que el chaval lleva compitiendo muy poquito en macro y tal. Ahora, le está viniendo de locos el estar con veteranos. También se nota un montón. Que a las rotaciones no es de un novato, es de un chaval que más o menos conoce. O sea, yo lo pondría en A. Yo creo que esa. Claramente, el rendimiento del skin anterior fue muy, muy bueno. Sí. Y yo creo que fue por encima de lo esperado. Y además, con Cheese Picks, que no siempre es fácil, que es muy de free coinear y le salió siempre cara. Y eso quiere decir, habla muy bien del chaval. Joder, para mí. Forzamos Van de Yorick en competitivo, ¿eh? Sí, true. Yo creo que tira. Ya Ñoño en los cuales. Ya ves. Lo de Manolo es espectacular, tío. Lo de Manolo es increíble. Manolo, ese porque nos saludó. Ese saludó, claro. De hecho. Me dijo Raven Tier S, ¿no? O sea, es el mejor jugador de su equipo. Siguiente. Hay que hacer Pipa. Le pongo las por ahí rápidamente en realización. Murphy Tier A, tampoco de acuerdo. Sí. Murphy Tier A. Sí. Correcto. Y el hombre morido tira. A Julián, ¿dónde le pones? A Julián. No sabe contestar. El hombre monigote no se sabe ni no sabe. Vale. Julián, ponle la C para rellenar. Vixi, no te enfades. Lo hemos bautizado como Julián. La C para rellenar me gusta mucho, ¿eh? La idea. A Manolo lo vamos a dejar. No, es el Julián va a no sabe, no contesta y Manolo va a C para que haga capturita a Luis y la suba. Claro, sí, por favor. Vale, perfecto. C de saludar también. C de qué tal estás. Vale, vamos con la de los junglas rápidamente por aquí, chicos. Ahí han tenido la de los top laners. No ha habido mucho más, sinceramente. Ryder. Mucha discusión, ¿eh? Claro, no, Ryder es. Cortita y a pie. Ryder es el que más lidera en su Atención, argumento indiscutible. Vértigo abajo que si no se marea.
Eso es verdad. Joder, de verdad. Ah, oye, Vértigo Riven es Vértigo, es el jugador. El que no sé. Está poniendo XD muy fuerte en el chat. Está poniendo XD con exclamación final. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Bueno, bueno, un saludo, uy. Vértigo. Que demuestra, demuéstralo regalándome una sub. Vértigo debería ser tier ese porque me sigue en Twitter, pero no, no pasa nada. De hecho, creo que a mí vamos también. Rápidamente con el jungla de Kase, tier ese. Tier ese. No, creo que tier sobrevalorado. No, creo que justo tier ese con Nidalee, tier ese jungla, Nidalee. Jungla top de Kase creo que son justo los dos mejores. Sí, literal. Puto Vértigo. Good lady. Literal. As you be tier C, Thought. Ok. Otro como Legolas metiéndose tier C para, bueno, para estar ahí, no sé por qué. Porque se está calentito, supongo, porque se está muy abajo. ¿Cómo les gusta el tier C? ¿Les dan dinero? Vale, gente, vamos rápido. Anonymous. Anonymous, ¿dónde lo ponemos? ¿Tier A? Tier A. Tier A, yo creo. A B. Tier A, con algunos campeones, es tier B. No, yo creo que es tier B. Yo lo bajaría B. No, no, yo lo bajaría B. Yo lo bajaría B. Vale, vale, hacemos voto. Arnaud. No, entre A y B, no lo sé, no lo sé. Vale, ¿Gorka? Yo creo que lo voy a poner en tier B, porque creo que nada hay otros jugadores. Vale. ¿Jordi? Tier A, digo yo. Vale. ¿Neymar? Tier A. ¿Odrux? Tier A, sin más. Para mí, tier B. Yo creo que no era el mejor jugador de su equipo y hemos puesto... Es que yo creo que es tier B. Es que es tier B. Yo creo, sinceramente. Sí que, hay algunos picks que te puede dar un poquito más de chance a ponerlo en tier A, pero yo creo que en general es tier La Champions League tiene también es buena para este tipo de ligas. También juega cosas más extrañas. Sí, 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 sí. Pero, Jordi, no sé si estarás conmigo, que el problema es que el rendimiento que le saca a ciertos campeones, no sé si es el meta o qué será, no le benefician. Ya. Demasiadas justificaciones para ponerlo en B. Bueno, sí, bueno, vamos a darle caña. Vamos a darle caña. Sí, dale, dale. B, B. Vale, B. Lo dejamos en la B entonces por mayoría de un voto, porque Arnaud no ha votado. Vale, vamos con Vali. Vale, gente, ¿dónde ponemos a Vali? Vali siempre decíamos lo típico de cuidado con los pacientes de Vali y tal. Recordémoslo. Sí, pero aún así, para mí, yo creo que Vali fue una de las revelaciones de la liga. Mira lo que te digo, yo no me esperaba. Yo creo que en Monkeys a mí me dio en cuanto al individual dos sorpresas muy gratas. Y Fede y Vali, ¿no? Seguramente. Sí, no, Vali y Hax para mí. Vali y Hax. Ah, Hax, perdón, sí, sí. Fueron dos sorpresas muy gratas. Y yo le voy a dar un voto de confianza y le pongo un tier B a Vali, la verdad. Vale. Yo le pondría tier C, la verdad. Yo no también, me parece mejor que Anonymous. Anonymous es A, Jordi. Es que para nosotros no es válido, porque Anonymous es A, pero... Bueno, estoy de acuerdo contigo, Jordi, en eso, pero es que claro, como no tenemos por detrás, yo lo metería a tier B por detrás simplemente por la sorpresa que dio el equipo. Arnau, ¿tú pondrías a Anonymous en tier A? Yo creo que está bien así. Vale. Iba a votar yo tier A y iba a ser lo mismo. Y Vali en C. Pues se mueve, se puede mover. ¿Vali en C o en B? ¿Qué preferís? ¿A Ñoño? Yo Vali lo pondría en C. Yo también lo pondría en C, igual. Quiero llorar, tío. O sea, Vali jugó bien, pero... A ver... Quiero llorar. A lo mejor se merece el B, pero el último de la B. Claro, es donde yo lo pondría. Claro. A ver, el premio al vale, jugador... Venga, rápido. Arnau, ¿dónde pones a Vali? C, yo he dicho C. Vale. ¿Gorka? Yo también he dicho la primera... Bueno, ya lo había dicho C. ¿Jordi? Pues C. Si Anonymous sube a A, pues lo puedo subir a la B. ¿Neymar? Digo fuera de coñas. B. Vale. ¿Odrux? B. ¿Olerim? C. Pues ya está. Aunque dije CP, iba a salir a la C, así que da igual. Vale, Chronic, gente, vamos con Chronic. ¿Qué opinamos de Chronic? ¿Cómo lo veis? Mal split. Con Chinzao A, con lo demás. Posiblemente mi mayor decepción de este split junto con. Uf, junto con un poco Rebels en general. La verdad, lo siento por Duns que está en el chat. O sea, yo es que cuando vi la Liga Nexo, Chronic me parecía, claro, junto con Mirwin, posiblemente el mejor. A ver, es que vienes de ver a ese bloque reventando en Liga Nexo, claro, el año pasado, ganándolo todo. Y de repente se te plantan casi el mismo grupo y dices, bueno, pues estos chavales en principio deberían funcionar y no funcionan.
pues son expectativas que no se cumplen. Yo también estoy de acuerdo en que Chronic podía haber dado más de lo que ha dado al final. Pero bueno. Vale, gente, Arnau, ¿dónde pones a Chronic? C. ¿Vale, Gorka? Dios. A ver, es que si no se mueve Anonymous, yo creo que también va a ser C. Claro. Jordi. C. Nemer. Que si vamos a tener Anonymous en B, la mitad de ahí van a ser C. Ya. Ya, es lo que tiene. Sí. Odrux. Siempre podemos hacer largantes y mover Anonymous. Tampoco pasa nada. C. Vale, pues en C, ya está. Davis, voy con Davis, chicos. Este. Ojo lo que decís. Si Davis no es mínimo B o A, es una decepción. Es tier S. Sí. Ah, para mí es tier S, a ver. Es tier S. Sí, o sea, a ver. Si no termina la temporada mínimo siendo tier A o el más alto de la B, es una decepción. ¿Podemos ponerle la W claro. de Woof Woof o no? A o S. ¿A la T de teclado? Yo no S, sí. Yo diría S. La T de teclado. Para mí, como Keyboard, jugador, es muy Keyboard bueno. Master. Ahora, si es que lo hablamos antes de Rebels, que individualmente el nivel de los jugadores era muy bueno, el problema podía ser otro. Y la duda que teníamos era otra. Aquí estamos analizando como jugador, o también tenemos en cuenta el impacto que pueda tener en cuanto a su actitud. Vale, sí, yo Yo valoro como jugador. Esto es jugador. O sea, claro, claro. Tienes como jugador, Arnau tienes plus tuiteando sobre. Bueno. Tier God Twitter. Vale, sí, Arnau claro. Lo pone en tier S, yo lo pongo en tier S, Gorka. Yo digo en la. Pero puede ser. O sea, es Jordi. Gorka Chelis de nuevo. Voy a darle el voto de confianza. Lo voy a poner en la A también. Vale. O sea, creo que no va a explotar. C de Coinflip. C de Coinflip me parece bien. ¿Odrus? Sí, hombre. Ese sí mantiene el mental, la verdad. ¿Olerim? Como jugador individual, yo creo que es el mejor. Tier S. Vale. Mejor que Ananasic. Polo en yo no creo que sea Ananasic, pero sí. No, yo tampoco. Yo creo que Anónimo es mejor que David, pero. A ver, es que Anonymous para mí también es ese. Forex, ¿sabemos algo de Forex? De Rayos Academy. No sabe, no contesta. Yo no sabe, no contesta, la verdad. No sabe, no contesta. Vale, pues no sabe, no contesta. Perfecto. Vamos con Noname. Jungla, para mí es tier S. Tier S, sí. O S o A, más de S. No. S robando piquecillos. Está por debajo de Davis, me enfado. Cuando Noname ve un picuchillo sin robar, ponelo en S. Para mí, mejor jungla. Con Suced contra Anonymous, la verdad. Vale, realización, ponlo por ahí rápido jungla, en esa. Mejor jungla de la liga. No estoy de acuerdo, pero muy pues bueno. Nyx. Un poco pilla set, Odrux, pero bueno. Nyx, tier C. Otra decepción del Split. De decepción. De decepción. No. Podría ser de decepción. Hemos puesto es en que empezamos... a ver, mira, tío, sube, no subir a Anonymous. Subir a Anonymous, sí. Y Soul. Uf, no sé yo. Oye, hay tres personas que iban medio hora llorando de que subamos Anonymous, que no. Venga, suba Anonymous. Suba Anonymous. No, que no. La democracia por la polla. La democracia por la polla nos la pasamos. Hombre, no, a Bali. Ponga a Bali. ¿Cómo que a Bali? Ya está. Pero es que, por ejemplo. No, a Chronic sí que. Pero probablemente a Soul lo vayamos a poner en la B. ¿Vosotros creéis que Soul es mejor que Anonymous? No, yo creo que Soul puede estar a la par que Anonymous, ¿eh? No sé. Nyx, gente. ¿Dónde ponemos a Nyx? ¿Tier C? Tier C. ¿Tier B? C. C, C, C. C. ¿C? Yo C. ¿D? A lo que se esperaba y lo que ha hecho. ¿Jordi, Olerín? Ah, pues… No, si da igual lo que yo diga. O sea que… C, C… Da igual lo que yo diga y hemos subido Anonymous a la A, tío. Se la pela. Hemos demostrado que si dices la misma mentira muchas veces, al final la gente se la cree. Efectivamente, así funcionan todos los programas de debate. Así estáis vosotros con Davis en la S, bueno. Así tenemos mayoría. ¿Cómo? Bueno, ¿habéis visto lo que ha escrito Bebe Caster en el chat? Oye, Bebe para debatir de eso te puedes venir tú, que se te va bien con la francesa. A Bebe le ha dolido mucho. Sí, hombre. Le ha dolido mucho que le pega boya a Bebe Caster. Vamos con Palens. Gente. Vaya hostia, tú. Palens. Duro. B o C. Ahí se moja. Hay mucho C, hay mucho C ahí, ¿eh? B o C. Una B para Palens, venga. B o C. Sí, yo creo que B. B no está mal. Vale, venga, te lo compro. B de nota.
Nadie está en D, tío. B de Metatop. Soul. Demasiado Flanders. Ah. Soul Misa. El mejor jugador. De, a mí es que el, hubo partidas el mejor de Soul que me Betis. Gustaron mucho. Y hubo partidas de Soul que no me gustaron nada. El mejor jugador de Betis. Yo creo que si alguien de Betis se merece estar arriba, es Soul. ¿No crees que, es mejor, ¿no crees que Vértigo también? Pero Vértigo ya no está. Ya, sí, sí, pero me refiero. Que la temporada pasada. La temporada pasada, el Betis bebía de Vértigo y Soul. Eso claro, claro. Es que ¿qué es eso? Para mí, ah. La cosa es saber cómo se desenvuelve ahora, que no tiene ese topside tampoco. Claro. Para tirar de ahí. Esa es otra. De hecho, pues mira lo que le ha pasado a Chronic en este split. Efectivamente. Te lo voy anticipando. Vale, yo creo que ve. Nightmare, no sueltes cositas de Soul, que ha estado en un equipo en el que tú y yo estamos también. Así que ten cuidado. Ah. Para mi hija. Perdón, tío, pero... Vale, entonces, ¿dónde lo ponemos? ¿A o B? O B. B. Yo tengo ganado creo que B, ¿no? Arnau, ¿dónde lo quieres poner? B, yo he dicho B. Vale, Gorka. B. Neymar. B, supongo. Sí. O B, no sé, ya está. Bebe Caster. Bueno, BB te quiero. BB te quiero, te amo. Ponemos a solo en BB. Volvemos con las cámaras y vamos a preparar rápidamente la de la midlane, gente. Que hay que ir rapidito porque se nos va el tiempo. Por ahí. Venga, Claro. Vale, ¿sabemos algo? No se lo contesta. No sabemos. Beto Fénix. Fénix. A, B. No podéis ponerlo por encima. Estoy haciéndolo en mi casa. Estoy haciéndolo en mi mente. Con Azir, A. Por lo demás, B, ¿no? No, B. O sea, no podéis poner a Fénix por encima, por favor. Es B. O sea. Ponelo rápido, B. Vale, B. Hax. Para mí es B también. B. Y sorpresa, ¿eh? Cuidado con que no suba la A con este meta, ¿eh? ¿Quién? Hax es B. Hax es B como mucho. Vale. Hax es B. O sea, habéis puesto antes a Vali que lo queríais bajar algunos a C y... Por favor. No, de hecho creo que lo habéis bajado a C, ¿no? De hecho, Vali se quedó en C. Vali se quedó en C. Para mí, B o C, Hax. Para mí el mejor jugador de Monkey fue Vali. Vale. Sinceramente, Vale. A ver, podemos ir colocándolos también y luego, cuando vemos toda la tier list, reajustamos como se está haciendo en todas las tier list. A uno le sale el apoyo y lo cambiamos. Claro. Vale. Bueno, a ver. Hydra creo que no hay duda. S o A, mínimo. A. Es. Para mí es A. Yo creo que es. Yo. El primero de la esquina. Alexa, cállate. O S. ¿Qué? He dicho para mí es A y se ha encendido Alexa. Sí, de coña. No me parece mal. Sí, hombre. Espontáneo de última hora. Para mí es ese. Para mí es ese también. Para mí es ese. Pues 4 S. Un segundo que Arnau, que desactiva la Alexa. Yo he dicho que es ese. Me uno a la. Dime. ¿Dónde pones a Hydra? Yo la SS, ya lo he dicho. Vale, Jordi, dale. Sí, tío. Ese está bien, sí, venga, vamos a ver. Vale, ponlo a la S ya. Qué confía de chaval. Ese está bien. B1 el pueblo. Javier, subcampeón del Solo Q Challenge este año y el año pasado. S plus, por lo menos. Olerín, defiende. Defiendo. Bueno, si estamos aquí diciendo la skill individual, o sea, categorizamos por skill individual. Jugar karma medio. Bueno, sube tú a Challenger. Vamos. Ya, está bien, claro, eso es verdad. A ver, a mí no me pagan, Olerín. Que voy a subir a Challenger. Si te pagan, tampoco podrías, tranquilo. No pasa nada, Odrux. No juego 16 horas. He visto la Riven de Odrux y es tier J. J de me jodieron, ¿no? Vale. Literal. Javier, ¿qué habéis dicho vosotros? ¿En la A o B? Creo que Javier era una de las personas que mucha gente esperaba que reventase junto con Miniduke. Ha estampado bastante, incluso con picks como la Zoe, que estuvo en las partidas. Yo creo que A. Ah, porque es que creo que es mejor que los que están en la B. Que van a jugar en el equipo, no que juegan en solo Q. Y en equipo hemos visto mucho y no es tier S. Es tier Kamikaze, gente. Kamikaze. O B. Para mí C. Para mí es B. C.
Para mí es C. Estaba dudando entre B abajo o C, pero C. Es que C. Sí. Creo que es uno de los problemas que ha tenido AIM, que la Champion Pool que tiene Kamikaze no es increíblemente buena. Y se ha notado. Y tampoco ha dado buen nivel individual, así que C. Ok, C entonces, ¿lo veis bien? B. C. ¿Sí? Vale. Sí. El nivel de midlaners, poca broma, pero el nivel de midlaners no está nada mal. No, está bien. Sobre todo con los que vienen ahora, de hecho. Vale, Midnight, gente, ¿dónde ponemos a Midnight? Es que yo para mí Midnight realmente es él solo es A. Yo creo que para mí es A. Para mí es A. Es que luego Falcons. Ya. Pero para joder. No ya, pero yo estás hablando del jugador. Para mí este chaval es A. Este tío es A, este tío es bueno. O sea, y ya. Yo no esperaba Víctor, mucho de él. La primera partida me dejó loco y dije, bueno, será por el Champion tal. Pero no, no, el chaval maneja. A. Esa. Tiene que ser A. Mini Duque. Te sale caro, como decía el bebé. Víctor, Duque, caro, te sale caro. Te sale caro. Efectivamente. Mini Duque, gente. Uf. Tema polémico, yo me callo. No sabe, no contesta. Yo me por detrás de Javier LOL, como es lo que yo a Mini Duque no lo conozco. Ponlo en el no se nos contesta. No. Tira. No, o sea, para mí tier A. ¿Por qué lo tendría? Yo creo que habría que ponerlo en tier S por experiencia. No. Pero escúchame, para ponerlo tier S, has puesto a otro tier S que es Hydra. ¿Le ganó alguna línea Hydra? Buena pregunta. No, ninguna. Ninguna. Creo que pero a ver, aquí hay que ser sinceros. Que te calles, dice. ¿Qué? ¿Cómo? El primer game de la final, dice. A ver, yo creo que es tier S porque es un seguro de vida. Sí. Flipas. Es que la cosa es que luego hubo buenas actuaciones individuales con Corkis, Azir. A ver, voy a dejar una cosa. Creo que es tier S de segunda. Ahora, aún así, una cosa, me decepcionó con. Es decepción. Es que tendría que haber estompeado, no lo hizo. Se esperaba una estompeada y fue como. Bueno, literalmente, Mini Duque venía como campeón de Superliga, quitando quizás a Riven como mejor, bueno, no mejor jugador, pero como máxima imagen de la segunda división. Sí. Y no creo que ha estado a las alturas de eso. La partida que acabó 2-13. ¿No hubo una partida que acabó 2-13 o algo así? Pues agarra la que me crece. Vale, gente, duran literalmente 3 minutos de programa. Arnau. Tiene ese. Yo digo tierra. ¿Gorka? Yo. Yo fuá. Cuidado, viene Gorka Chelis. Cuidado, ahí viene Gorka. A ver. ¿Tienes interacciones en Twitter o qué? ¿Lo ponemos en A? Queremos interacciones. Claro, hay que ponerlo en A. Si queréis interacciones en Twitter, ponerlo en A. Voy a hacer como ha hecho Tierra. Claro, ponlo en B. Gente, Polo no sabe, no contesta, bro. A ver, pero siendo realistas, Odrux, Mini Duque debería, antes del primer split, debería haber estado en S++ y no ha estado ahí. Pero sigue siendo tienes. A ver, objetivamente. Yo creo que no ponerlo en tier S es trolear. Pero. Troleamos, tierra. Pero si queréis. Tierra, tierra. Un retweet de Mini Duque y un XD y que se pete las cartas. Tierra. Vamos con Universe Antiguo Xtil, por favor. Universe, ¿cómo lo veis? Tierra también. Tierra. Yo creo que Universe ha sido. Para mí es tierra. Voy a decir una cosa. Que no sé si tenéis en cuenta, que yo sé que de aquí no se va a mover de tierra, pero este tío condiciona los drafts de cojones, ¿eh? O sea, ya nos tiramos semanas sin oler un Veigar solo porque estaba jugando Universe. Es verdad. Eso es verdad. Tierra. De todas formas, Veigar es un champ, aunque estaba todo roto y la gente. Vaya, no, con el set de Hydra pasa lo mismo. Veigar es un champ, sí. Vale, Balance. Balance. D y. No. Tier S Plus. Sí, hombre. Cuidado, ahí viene Gorka Chelis. Ponlo tier Orion, por favor. Escúchame. Cuidado que viene Gorka Chelis. Ponedlo en el chat, por favor. Pon las cámaras, No pongas las cámaras, no le hagas caso. Sí, bueno. Sí. Bola. A ver. Vale. Gorka. Me damos todo. Me voy a coger hasta el micro. Escúchame, Balance. Agárralo como si fuera un rabo. No sé si esto lo vas a ver. No mal que no somos argentinos. La gente. No confía en ti. Yo te vi ganar segunda división de la LEA. Ni de coña. Demuestra a esta gente
que puedes ganar una línea. Samux, yo te vi, Samux, te vi ganar el solteros contra casados de 2017. Por favor, confío en ti. Vas a ganar Superliga Segunda el Corte Inglés. Gorka, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dime, dime. ¿Segunda de Lea mayor que SL2? A ver, son dos competiciones y las dos son de la segunda división. O sea, obviamente es equiparable, totalmente equiparable. Vale, ponlo la tier list rápidamente por aquí, por favor. Sí, ponlo en la D y pasamos a la tier. Porro, nos acabamos de pegar. De hecho, ya la he puesto en tier D, ya. O sea, hace bien. Vale, vamos rápidamente. Vamos. Captura ya Twitter, Luis. Hoy se come. Hasta su Lolo está diciendo: segunda de Lea es mejor que SL2. Ya está. Hoy se come. La cosa de esos lobos es que no gana ni en eso ni en primera, pero bueno. ¡Hostia! ¡Hola! El otro día por Twitter y ahora aquí. ¿Cuántos patacazos le das a tu colega, bro? Lo peor es que es tu colega. Blink, por favor. Como si no hubieses salido a cenar con su lobo, ¿sabes? No me suena. Blink, por favor, vamos con Blink. ¿Cómo lo veis? Tierga. B de Blink. B de Blink. B. A mí mecánicamente me parece bueno, la verdad, vale, chaval. Sí. Mecánicamente es una bestia. Yo lo pondría B. Yo creo que B. Vale. De hecho, después de Midna. Después de Midna, para mí es mejor. Sí, sí, de Falco. Vale, pues por la B, realización por ahí. Vamos con Drifter, rápido. Drifter, ¿cómo lo veis, chicos? No sé, no contesto, la verdad. Pregunta idea. ¿Me baso en lo mismo? ¿D de Drifter o...? No. ¿D? Sé. No, D no. ¿No sé, no contesto? No tengo ni idea. Que no, mucho. Es que obvio, chico, jugó el split pasado también con el Betis, si no me equivoco. Ya, bueno, tío. Es que es lo que tengo las pruebas. El problema es que lo acaparaba todo la parte superior y es en plan, uff. Claro, es que es una incógnita, porque antes era todo para vértigo. No. Yo lo pondría tier C, solo por de dónde viene. A mí no me impresionó mucho, yo tier C está bien. Un poco racista eso, otros, la verdad, pero bueno. Vale, me da igual, tier C. Viene a mí de me parece que puede llegar a ser B. Vale, no le pones B de Paves. Las fabadas, ¿dónde las ponemos? Las fabadas asturianas. La muy buena, la verdad. Tier C. No tenemos NSNC. No sabe, no contesta, cabrón. No sabe, no contesta. Venga, dale. No sabe, no contesta. Fede, ¿dónde ponemos a Fede? Federico. Federico sorprendió en alguna otra partida, más de lo que esperábamos, Yo tengo. A ver, recuerdo una con el Aphelios. Con el Aphelios, sí. Yo recuerdo un par de partidas de Fede que nos sorprendió, ¿eh? Que todo el mundo venía echando bilis. Escuchadme. Pero más de C no le pongo, la verdad. Mecánicamente, Fede es muy bueno. Hemos de decir también y ser realistas de que Monkey jugó prácticamente el 80% de los partidos hacia su Boldain para darle recursos a Fede. De hecho, recordemos, con esa Soraka medio, prácticamente todos sus ports para hacerle el espacio y para que pudiese jugar Fede y jugar bien y que brillase más de lo que realmente es. El problema de Fede es, yo creo que todos sabemos cuál es y creo que lo sabe hasta él. Sí. Yo, si el mental. Juzgamos el mental... Si juzgamos el mental es vamos mecánicamente es mínimo una B o más incluso, mecánicamente es tier B. Muy buen jugador. D o C, Arnau. Bueno, que se calle el abuelo ya, ponlo del B. Por favor, que se calle el abuelo. Lo ponemos la B para que se calle. B está bien. Yo digo C, pero bueno, vas a ir B. Yo digo C también, pero venga, vamos. Yo iba a decir C, pero es que como todo el mundo ha dicho B a la vez. Pues somos tres Cs. Y realmente soy tres Cs y tres B, ¿no? Yo he dicho C. ¿Arnau? ¿Qué ¿Cómo? Has dicho? ¿Arnau? Yo he dicho C. Ojalá. Jodedme más. Giro. Bueno, en verdad, por mí lo pondríamos en la B, pero bueno. Giro. Giro, bueno, no sé. ¿Qué opináis de Giro? Decepción. Porque yo, sí, no, a ver, D. ¿Y a Fede me lo pones en la C? Sí, Giro, literalmente. Sí. ¿Tú? ¿Qué es no, Giro C. Hermano. Giro C, tú, borracho. ¿Qué? Sí, tier C. Vale, venga, bueno, sí, es antes. Yo también creo que es tier C, O sea, poner la D para el C. Dale giro al tier C. Joder. Iceman, lo vais a poner en la tier D. Sí. Pero bueno. Sí. Iceman, sí. Bueno. Pero giro hemos dicho en la C o la D. C. En la C. Sí. ¿Dónde quieres poner a Entonces igual, hay que sí que subir a Fede, porque yo no creo que... Yo subiría a Fede a la B. Poned a Fede en la B, sí. Vale, y Iceman en la D. Iceman. Ah, ya está. Sí. Vale.
Ahora sí. Venga. Con la D. Java. Java. Tier S.A. Tier S.A. Tier S.A. Arnau. Arnau. Tier Monstruos S.A., ¿no? ¿Dónde pones a Java? Java. Supongo que en la S, ¿no? En Cuenca. Mi problema con Java es que los comparo con los de primera y digo, bueno, más regulero, pero claro, en segunda. Claro, a ver. Gorka, ¿dónde lo pone? Uf, es que. Nada, ese. Vale, no, ¿eh? Estaba pensando en ponerlo la A. Estaba pensando en ponerlo la A y. Ese, ¿cuál lo tienes? Vale. Nightmare, ese también. Sí. No hay mucho no, A de Albacete. A de Albacete, coño. Sí, hombre, cara y vete. Dale ese. Vale, dale ese. Ya está. Java S, Legolas. La D, ¿no? Sí, 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 sí. En la C que lo lleva pidiendo toda la puta noche. Bueno, escúchame, lleva dando la tabarra. Na. Lleva dando la tabarra toda la noche. Pongamos donde quiere. Legolas, ¿dónde quieres? Venga. Puedo decir una cosa. Yo a Legolas lo pondría en la tier ¿quién eres? No sabe, no contesta. Lo primero que dijo a Nightmare cuando lo conoció. Meme interno. Tier ¿quién eres, Legolas? No, yo calvos. Ede se hace caca. A ver, es más faltón ponerlo en la D que no se nos contesto, ¿eh? Yo lo pondría en la D. Legolas dice que D. Vamos a dejarlo en la D. Vale, pues para joder. Rayito. Probablemente sí. Rayito. Posición con Iceman, tío. Mark my words, Rayito va a ser B. Yo B, estoy totalmente de acuerdo. Sí, hombre, sí, hombre. No, A. B. Rayito A. B. Vale, Arnau, ¿dónde lo pones? B. ¿B? ¿Lo ponemos en la B? B. Ni de coña, ¿qué dices? Yo, a mí es que es un jugador que no me apasionaba en primera, más segunda, supongo que tiene un nivel, pero aún así lo dejaba en la B. Es que no me gusta. Lo ponemos en la B entonces. Sí. ¿Parece bien? Sí. No, no me parece bien, pero bueno. Vale, Olerim, es lo que hay. Tu opinión, Samux. El jugador más estable que teníamos, en todo el equipo. Samux sí. S. Ah. Sí, hombre. Samux S, estoy de acuerdo con ese de Samux. Ese de Samux, claro. Este igual. Arnau, y si fuera top laner, ese plus. Pero bueno, eso no se habla. Ah, vale. ¿Gorka? ¿Eso A? Yo creo que A. ¿Jordi? Yo de verdad creo que de mitad de temporada para el final es ese. Y lo digo en serio, Vale. ¿Neymar? Acabó muy bien el split. Sí. Probablemente ese. Es que... ¿Odrux? Idem. Creo que acabó muy bien ese. ¿Olerim? Claramente, jugó en Unicos of Love. ¿Cómo no va a ser eso? Vale, eso. El mejor argumento. El mejor es que, hombre, a ver. Usted, vale, vamos con los supports y. Tier B es Tier España. Me gusta mucho que Legolas haya quedado en la Tier D. Es como Manolo Gaf quedándose en la Tier S. En plan. No, pero Manolo lo hemos movido. No, ver, pero creo que lo han cambiado al final, ¿no? Sí, Manolo. Sí, lo hemos movido. A Legolas nos ha sudado la polla. Venga, vale, vamos con el tier de supports. Rápidamente, iPhone. Doctor Keyos, vaya fotón, hermano. Bajo nivel de iPhone, la verdad. Yo me espero un pase. Yo a iPhone lo pondré en la C. ¿Recordáis cuando iPhone jugó en primera? Yo sí me acuerdo, por desgracia. Sí, con Team Queso, ¿no? Fue. Sí. Y ahora lo estamos poniendo en la C de segunda, tío. Sí, a mí no me gusta mucho el split de iPhone. A mí tampoco. No fue un buen split, yo creo. No. Doctor Caos, literalmente no sabe. No sé quién es, pero me gusta su nombre. Ese. ¿Qué? ¿Cómo? La verdad es que el nombre mola, ¿eh? Eso sí que perdón. El nombre mola mucho, tío. Doctor Caos. Es verdad, me la mola. Doctor Caos. Hermín, vamos con Hermín, gente. No hay idea. Ojito. Ok. Well, guys, I think... How do you see Hermin, guys? Hermin for me is tier C. Tier C? Just because okay. Yes. Betis will because be yes. always. Because no, yes. No. If. Was playing for me is tier, I don't know. Top side. I don't know nothing. Okay. I don't know, guys. Gorka, what do you think? Sí. Wait. No, sí, no. Ok. ¿Nightmare? Yes. Let me think about it. Ok, ¿Nightmare? A ver. Wait. Coño, date prisa, coño, Nightmare. Hermin está en el Betis. Sí, he was. Pero. Yeah.
En los rosters que hemos repasado. En inglés, culo roto. Hermin no está en el Betis. ¿Que sí? No. No, en los rosters que hemos repasado era Brolia. Brolia. Además, en inglés nos han pedido. Uy. Bueno, fallo mío. Vale, no sabemos, no contestamos. Brolia, claro. Brolia es no sabe, no contesta. Tiene I don't know. I don't know. Hay que hacer uno nuevo. No sabemos. Fendras, guys. ¿Vendrá diciendo Kakarot? ¿Kakaroto? Fendras tier pies. Tier sí. Por favor, Arnau, tío, juegue más. Lo dijo él. Dijo… Vale. Bueno, no es lo que dijo. ¿Puedes hacer rápidamente realización un tier P, o sea, un tier pies, que se llame pies y ponerlo en pies? En plan, si le das a la flecha que tienes justo ahí abajo, en plan, ahí. En plan, una P y entre paréntesis y eso. Yes. Yo lo pondría así, la verdad. Ahí está. Y ya la pones ahí. Pies. No, pero que ponga pies, no P, pies. Yes. Pies, vale. Ponga ya Fendra, porfa. Pies, pies. Perfecto, gracias. Vale, compa. O lo pones en no sabe, no contesta, o sois las personas más biases de la historia. Literalmente, yo lo pondría su anterior, equipo es GTZ Bulls, portugués. Y no habéis visto jugar ese equipo, no habéis visto jugar ese equipo y hasta arriba de ketamina después de ver a Slayer en un festival. Ponedlo en tier. Mi favorito, tier ese. No, tier ese. A ver. Yo digo, estoy de acuerdo contigo, Jordi, pero hay que generar la narrativa para que… Me suda la polla tu narrativa. Es más bueno que el pan. ¿Qué de coña? He is more good than bread. That's fucking true. He is more good. No, Bed bread, me parece bien. A ver, lo podríamos poner tier S para que la gente vuelva a decir que es carrileado por el support de Legolas. No, claro, hay que mantener las costumbres. Claro, y lo que he dicho es la narrativa. A Legolas por encima de pan. Vale, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué dices? ¿Queréis que lo pongáis y no sabe, no contesta? Dejadlo ahí. Vale, no toquéis. Pikmin ganó primera división de la Lea también, ¿eh? Así que cuidado. Me gusta mucho el nombre de Pikmin. Yo le pongo en A, por lo menos. A mí por el nombre lo pongo en S, la verdad. No, pierde, de verdad. Yo lo he visto jugar, pierde. Yo lo he visto jugar. No me digas, Odrux, ha jugado con él en Challenger. Sí, vale. Lo hice con voz de sufrir, ¿eh? No, tu Riven y se tira por un puente. Si el pobre que ha jugado con Odrux, yo le pondría en tier S solo por compensar los traumas. Odrux, yo creo que no está tan malo, pero para la liga, es raro, ¿eh? O sea, yo me acuerdo, en la Lea no era un jugador que destacaba, estamos hablando de… Bueno, tenía campeones buenos. Y tenía, no, pero tenía al lado, a quien tenía. Tenía Kai, sí. Tenía Kai, que en esa época Kai era el mejor AD carry de la liga y no destacaba. Tierly putrefacta, dice Legolas por aquí. Literalmente, Tierly putrefacta. Santas, ¿qué pasa de Santa, gente? Tierde. Para mí, tierde. Vale, pues tierde. Simpi. Tierde. Tierde. ¿Qué? Me flameo en un tierde. ¿Qué? Me flameo en una flex. Eres muy tonto, Arnau. Tierde. De broma, Simpi, va, gente, en serio. Me flameo en una flex, ya está. Supongo que tierra, ¿no? Simpi, yo creo que tierra, ¿no? Otro tier, ¿sí? Me flameo en una flex. Venga. Otro tier. Flamea el control de Odeadas. Jordi es el que mejor podría decirlo. Gente, ¿no? Nos quedan dos y terminamos. Wendell, ¿qué? Polo no sabe, no contesta ya, si quiere. No, Wendell sí que sabemos. Iba jugando en el 2013. O sea, este tío… Agárramela que me crece. Toma, vamos. Toma. Vamos. Este tío, si… Guachón primero, Jordi. Vale. Ya defiendes a Guachón. Yo Guachón creo que es la B, ¿eh? Podría… Sí, yo creo que es la B perfecta de este tío. A ver, Guachón… Para que Legolas nos insulte. Claro. Sí, está bien. Yo sí Legolas. Nuestra. Nuestras tier lists se basan en que nos insulte Legolas, ya está. Sí, vale, Legolas y tú el que quiera. Si Wendell juega a su nivel, mínimo es A. ¿Wendell no juega en Reader?
creo. Wendell jugó en Riddle, jugó en Nimonkeys, ha jugado en Mousesports, ha jugado en todos lados. En Mousesports. ¿No es un poco Yolo Bolo? Este sale de Astralis. De la Academia de Astralis, de Astralis Talent. Pero Jordi, no, cosa de Astralis, gente, y a correr. ¿No es un poco echado para adelante demasiado? Sí. Pero quiero decir, sí. Es que, pero, dicen, no, si es su nivel, claro, sí. Pero hay otros jugadores que decimos, sí, por nivel, yo que sé, especial cuando bajó en Superliga. No, es que no sé, cuánto. Si se come una polla, pero no sabemos. Vale, pon a Wendell en la. Venga. Yo si espero, no sabemos el nivel de Pan, tampoco vamos a ver el de Wendell. Ah, pues déjalo en A. Yo espero que sea. Vale. Sí. Pues ya están por ahí las tierly, gente. No sé si queréis comentar algo más de los equipos, de sensaciones, de qué. No hay más tier list, no hay tier list de casters. No hay tier list. Esto las tienen que hacer otra gente, ¿no? Nosotros no, yo no voy a hacer la tier list de caster. Porque nos pongo a Odru el último, literalmente, y ya está. O sea, bueno, esos son facts. Que compartes equipo con él todos los días. Exacto. Wow, un día tenemos que invitar a. Tenemos tanto que habla que venga Legolas. Que venga y baila, haga. No escucho una hora de todo. La tier list de casters. Sí. Ey, Ibai, tienes que ver esto. Que venga Pan y hablamos en Morgut. Morgut. Guder. Guder. Odrux. Bueno, ¿queréis rápidamente que repasemos la primera jornada y digamos un poco? Aterrar, yo creo que estaría bien. Sí, ¿no? Para los partidos. Pero, es que la semana que viene. Sí. Vale, semanita que viene, ¿eh? El martes, vale. Empezamos ya. Sí, si no me equivoco. Jornada 1, que vamos a abrirla. No sé si estará bien el horario, no sé si se cambiará, porque el año pasado también había veces que se cambiaba. Se supone que Falcon contra Monkeys es, bueno, el 31 de marzo, el 31 de mayo, el 31 de mayo, el martes que viene, tenemos Falcon contra Monkeys a las 6, a las 7 tendremos Movistar Riders Academy contra Wizards del querido Jordi, Rebels contra Z, que lo tendremos por ahí también, a ver qué hace Rebels contra Z, porque lo tiene difícil, AIM contra el Betis, partidazo, y Case contra Guasones, el último contra penúltimo. A las 10 encima, a la hora que todo el mundo quiere. O sea, no se lo pueden perder, gente. Lo daremos aquí. Es un partido. Aquí. Y además lo daremos aquí en twitch.tv/guasonesteam. También tendremos a Garcochelis de invitado. Todavía no lo queríamos decir, pero tendremos a Garcochelis de invitado para que nos haga un poquito de entrevisteo con los jugadores. Ojalá, será increíble. Pero bueno. Garcochelis. Esa es la primera jornada que vamos a tener por ahí, chicos. ¿Queréis decir un poquito sensaciones? ¿Queréis hablar un poquito de los partidos? ¿O nos vamos yendo ya? ¿Qué pasa? Se nos está el tiempo encima. Sí. Yo, una cosa muy importante. Lo último que queréis decir. Recalcar, después de la segunda jornada, que es el miércoles, que es el día siguiente, cuando termine segunda Superliga, repetiremos programa, porque aquí hay gente que todavía no lo sabe, ¿no? O sea, vamos a analizar la jornada, vamos a hablar de los partidos y vamos a seguir metiéndonos droga por donde sea. Y analizaremos. Por lo que sea. Por donde quema, la verdad. Claro, por si alguien no se ha dado cuenta, ¿no? De que vamos un poco. Y antes de meter los partidos, o sea. Claro. Alguien ha dicho droga. Claro. ¿Qué? ¿Alguien ha dicho droga? ¡No! ¡Para! ¡Olerín! Tengo que tener la cámara virtual para el próximo programa. Que no te van a venir los Reyes Magos. Yo quiero los camellos, no los Reyes. Hostia, qué bueno ese vídeo, tío. No, ya está. Temo por mi vida. Ya, yo creo que podemos cerrarlo aquí. Ha sido el mejor punto de la noche. Cerramos, señores. No falta nada. El miércoles que viene nos vemos a las 11. Espero que lo hayan pasado muy bien con este programa piloto. Recordamos que va a haber más contenido en la Guasoneta LOL, que va a haber más programas y también más secciones. Espero que lo disfruten y síganos por aquí en Twitch y en Twitter para más cositas. Y nos vemos el miércoles que viene, chicos. Chaito. Adiós. Chao. My hand's steady, I feel ready, but my leg's heavy, I don't get it, how come I haven't hit it already, still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit, if I hear you talking shit, don't get caught in it, I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit, yeah I promise this, I got promises, you ain't stopping this, cross my shit, you'll be knocked unconscious bitch, that's the consequence, I got this, I will not quit, man I'm on it, honest, I'm gonna launch quick, then I'm gone, it's just a matter of time. Before I'm over the climb and moving under my prime, just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb.